corazón. Encontraremos un amor como una flecha al corazón. Encontraremos un amor que parecerá una ficción. Encontraremos un amor como una flecha al corazón. Encontraremos un amor que parecerá una ficción. El corazón. Hola, chicos. Soy un hombre de detalles. ¿Vos crees? Hola. ¿Vos crees? ¿En serio? ¿Vos crees? Hola, chicos. Hola. Hola, chicos. Bueno, cuéntame, cuéntame. ¿Cómo ha estado su fin de semana? No contestes porque yo no contesto nunca. Hola, chicos. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡Chucha, ya! ¡Estúpida! ¡Estúpida! ¡Hipócrita! ¡Siempre tenés que respetarme! ¡Siempre yo voy a decir la verdad! ¡Ya! ¿Vieron? Esas actitudes hablan por sí solas. ¡Tú estás loco, qué! ¡Cállense, que hay un montón de hipócritas! ¡No es mi culpa! ¡Está en ascendente Capricornio! Y quiero aclarar algo. ¡Ay, hombre! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cállense! ¡Ya! ¡Madre, no le eches mi culpa! ¡Ay, ya! Cuéntenme, ¿qué les parecen los chicos? Son muy malas. No. Oye, eso está... ¡Nuestras fotos! Me sentía como que no quería estar acá. Me sentía que quería estar solo. Ah, cuéntanos. Ah, ¿qué le pasó, Meli? Ella dice que si ella define a alguien como un amigo, que ya se queda como amigo. Entonces ya te definió como amigo. Ese día tenía muchas expectativas de ese cuarto rojo y pues todo terminó terrible. Hey, yo sé que ahorita estás muy confundido, no quieres ni nada. No estoy confundido en realidad ya. No me respondió si todavía te gusta. Te estoy contando cosas que no sabías que sentía. Y somos amigos. ¿Sí? Amigos que se apoyan en las buenas y en las malas. Y en las peores, más. ¿Serio con Shirley? Ahora sí. Este con Chile, dijo el pato, la mano lo tiró a volar, regresó. Es como un boomerang. Boomerang, te vamos a decir. ¿Por qué el interés ahora que me viste con Jessica? ¿Utilizaste a Jessica para llamar la atención de Chile? ¿Vos crees que estás comiendo las sobras de murciélago blanco? Sí, te aliaste. Ella contigo y tú con ella. Perdimos quizás el ritmo que veníamos en un mes. Supongo yo que hay interés de parte de ella, pero no lo noto tanto como yo estoy del interés. ¿Confías en Shirley? La estoy conociendo para poder generar una confianza estable. Suelo huir por ese mismo miedo de que no resulte o algo. Y ya vine con otra actitud, ¿no? Entonces sí me gustaría intentar algo con él. ¿Puedes hablar de la situación que está pasando ahora mismo con Elisa Villotti? Bueno, muy ¿puedes bien. Hablar de eso, no? Mira, en esto te estoy siendo sincero, no me hablo. ¿Vuelve a un triángulo amoroso? ¿Quién llora? Uy, uy, uy. Seba. Uy, se viene la presencia de la gala. Mira cómo se copian. Soy Sebastián. Ecuador.
Oye, qué mal nos invitan las chicas. ¿No? ¡Ecuador! ¡Ecuador! Mamacita rica. No voy a llorar. Ahí estoy. No me vas a hacer llorar en esta gala. El anillo, debo llevar el anillo. ¿A quién? Andreina, no te voy a devolver tu anillo. Quiero aclarar que Andreina, mis días son anillo, felices. Andreina, pídele tu anillo. Que me devuelva, que no se lo pone. Mira, Miguel no me ha dado ni un detalle hasta la vez. Por eso lo he dejado como amigo, porque somos amigos. Oye, no, yo te he compuesto muchas canciones, te he dado muchas flores. Lo que pasa es que te he escondido. Es verdad. Y no sé si quiero con Gris o con Andrea. Deberías dejarla. ¿Viste? Te voy a hacer una canción, mañana te canto. No sos la primera, no es la primera. No. Eso lo hace a todas. Humilde, Miguel, decídete por una y ya. Miguel, ¿no vamos a volver a besar bajo la sombra? Uy, ¿ese quién es? Andrés. Pudiera ser. No. Porque es de cizañero. No, es que esas cosas, por ejemplo, yo siento que ya Miguel está como amigo. Oye, Renier, pero a ti te cogieron de contenido. ¿Cómo así que la relación tuya con Melissa? La verdad que Melissa y yo se estamos... Todo es fingido. Eso es contenido. A mí no me importa lo que ustedes digan, la verdad. Melissa y yo siempre, Melissa y yo estamos juntos y nos queremos, y yo a Melissa la voy a querer siempre, pero yo quiero tener a mía también. ¿Tú querés saber? Yo quiero tener a mía. Somos amigos. Pero no puedo decir mucho. Siento cosas. Eso no me lo voy a volver a besar bajo la sombra. Shirley, ¿qué? ¿Qué dijiste, Shirley? Eso no me decía en el pasillo. Oh, ¿en qué pasillo, Shirley? No, o sea, en el pasillo ella no me decía así, mañana. ¿Renier? No me decía así, Renier. ¿En el pasillo? Shirley, la verdad es que... Shirley, me está cocinando. Oye, la de la barra, no se escucha, no se escucha, la de la barra. No tengo idea de lo que siento cosas, pero si tú no hablas. Gracias. Las chicas superpoderosas. Shirley, Ecuador. Le quiero casar. Placa. La verdad que si tú vas a estar hablando mentira, yo me lo voy a reservar mejor, porque Melissa sabe, Melissa confía. Ya, que se calle. Yo me voy de aquí, no importa, porque yo ya hice aquí un amor. Una qué pereza, ya. Melissa, mi amor. Melissa. Te amo. Melissa, te amo, Melissa. Melissa, es que Shirley, no significó nada para mí. Shirley no significó nada para mí. ¿Dónde está Roberto? ¿Dónde está Melissa? Vieron, por actitudes así, después habla. Por actitudes así. ¿Dónde está? Mira, Roberto. Bueno, chicas, ya, ¿qué tiro? Ya. Yo, bien. Las que lo hicieron ya. Aplausos para las que lo hicieron bien. Sí, lo hiciste súper bien, Don Dai. Meli, eres lo máximo. Te quiero, ñaño. Ya sabes, Andreina. Sí. Ya sabes, Andreino. Yo que iba a soltar algunas cositas importantes porque soy cizañoso. ¿Vos querés? ¿Vos querés? Vale, vos vas a aceptar el viaje conmigo. Miguel nos prometió que nos iba a regalar el viaje. Yo dije que si yo me ganaba el próximo viaje, yo se lo iba a dar. ¿Estás Andrés, o no estás? Pero tenía que ir con ¿blanco Mari, o negro? Sí, es en personaje. Soy tóxica. Sí. ¿Vos crees? ¿Se acabó ya? ¿Qué estás hablando? ¡Cállate! ¡Que no sabes lo que estás hablando! Andrea, sigue haciendo de Miguel y ya se acabó hace rato. Andreina, ¿qué era? No la dejes. ¿Quién es la guitarra al revés? Nada más para que sepas. La guitarra está al revés. ¡Estás sin maquillaje! ¿Qué se te hace para encantarte? O sea... Oh. ¡Ay, ay! Me encanta que todavía te acuerdes de la letra de la canción. Si me gusta. Me preguntaron si soy un hombre de detalles. ¿Y que cuáles son los trucos para conquistarte? Y es que te ves linda hasta sin el maquillaje. Hipócrita. Te manché la falda. Tíralo a la piscina. Oye, todo esto, ¿qué tal está en nuestra casa? ¿La están cuidando? ¿Todo bien? ¿Quién eres tú, Miguel? Yo. A ver. Enfóquenme. Yo les voy a mostrar quién soy. Vamos a remodelar la casa. ¿Dónde están los chocolates? Yo les voy a mostrar quién soy. Va. Estoy confundido. Miguel, quiero confundido. ¡Ya! ¡Para! ¡Ya! ¡Se vaya a avisar!
todo bien, sincero. ¿Dónde están tus chocolates? En el freezer, abajo, en el freezer. En el freezer abajo están los chocolates. ¿Y esto? Melissa, mira, Melissa es mi amiga y ella me ha dicho que si Renier falla una vez más, ella va a perdonarte. Puede fallarle 4 veces. ¿Ok? Puede fallar. ¿Te puede fallar, René? Yo ya le dije que más de 4 no le aguanto. 4. Y cuando vayan 4, le vas a aguantar 5. No, cuando le vayan 4, igual y saco la vieja confiable. No hay hombre más fiel que un infiel recién perdonado. Ahora nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí. Sí, marica. Ay, qué gusto. Aquí, ¿qué? ¡Somos los dueños de la casa de las chicas! ¡Vamos a ordenarlo todo! ¡Sí! ¡Casa de las chicas! ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Vamos a desordenar! ¡A poner todo donde no estaba! No. ¿En serio? Vamos a poner todo donde no estaba. Vamos a desordenarlo todo. Desordenen. Vamos a cambiar eso también. Vamos a poner acá. No puedo. No se puede. Mueve el sofá, Dale, Bobby, ¿sabes? No, no te da. No puedo. Bueno, la final es trabajo para la producción. Llevemos esto a la piscina. Vamos, llevémoslo. En serio, vamos a hacerlo. No, marica. ¡No! ¡Oh, mala, oiga! Soy hombre. ¡Listo! ¡Que se arme el pinche desmadre! ¡Aquí! ¡Que se arme el desmadre! Démosle, dale vuelta a la... Así. Fuerte. Y así. Sí. Bueno, para contrataciones amorosas, llamar a Andrea. Tómala. Para que. ¡Ay! ¡Fue mucho! ¿Qué dice María? Para que le cueste. ¡Tómala! Papá. Andrea siempre quiso trabajar de mudanza. ¡Qué asco! Hay una mosca aquí, una mosca muerta. ¡Ay! Una mosca muerta. Una foto con la mosca muerta. ¿Cuál de todas? Es mamá. ¡Ay, no! ¡Qué pesa! ¡Sácate! ¡Ay! ¡Sí! Para que tome el sol. Mire, se lo pongo, se lo acomodo. Tenga. ¡Uy, se lo acomodo! Tómala. Tómala. Mare, silencio en la alberca. Está rico, oye. ¡No! Nosotros... Eso es destruir. Sí, y nosotros moviendo, ¿no? Ah, no, entonces está bien. ¡Se me va a entrar el demonio! Dejemos este espacio libre para que puedan hacer algo de yoga y se les calme la confusión. Arriba de aquí, pongamos, no, esto no, pongamos silla. Esa, tráeme esa. ¡Sí! Bueno, chicas, cuéntenme, ¿qué les parecen los chicos? ¿Siguen pensando que están indecisos y confundidos? Sí, la verdad que sí. ¿Detalle alguno? La verdad que sí. Porque
primero se van por una y a la misma vez se van por otra y luego se quedan en el limbo y no deciden. ¿Y tú, Mariela, le vas a dar un detalle a Alejandro? Ay, ¿o vas a dejar que la mexicana se te adelante? Ay, cuidado con eso, ¿eh? ¿Cuál es mi mayor conflicto? Que no sé dónde es que. Ajá, yo no me acuerdo dónde iba este árbol. Eso estaba en la entrada, déjame decir. Bloqueando la entrada. Ya huele a ajo. Huele raro. Huele a hombre, ya. No. No. Mira. Marica, ya. ¡Wow! ¡Astre! ¡Oh! Son muy malas. No. Oye, eso está. ¡Nuestras fotos! No manches. Ah, pero esto se ve bonito. Cometieron un error, dejaron sus gafas. Pues se pasaron. ¿Qué hicieron? Marica, estuvo más heavy lo de ellas que la de los otros. Sí, lo de ellas se pasaron. ¡Así pues! ¡Eso es el día! ¿Dónde carajo va esto? ¡No! ¿Dónde va esta chica? ¡No! ¡Eso va allá! ¡Eso va allá! ¿Sí? ¿Qué carajo será esto? ¿Quieres que me voy? Sí. ¿Tú casi te mato, sabes? Casi se me dobla el pie. Lo tenía así. ¿Qué onda? Tu pelo se queda ahí colgado. ¡Detención! ¡Detención! Cuidado, idiota. Agarré bien. No, rápido. Desgraciados. ¿Una? Espérate. ¿Qué ando con tacones? ¿No? ¿Dos? No, es que no. Dale, dale. Él ya está alzando de allá, tú tienes que alzar del otro lado para equilibrar. No, it's ok. Esta chica. Wait, thank wait. You. We won. ¿Cómo iba esta vaina? Sí, ahí iba. No, cero. Oye, y eso nunca en mi vida he visto aquí. Tampoco. ¿De dónde salió? No, o sea, sí lo he visto, pero no sé dónde. ¿Ese estaba ahí? La moneda, sí, para mí que este estaba en el medio. Cuidado. Saca. No, esto es más allá, esto es más allá. Este es el que falta, este es el que falta. ¿Qué? Este es el que falta, dame para que lo lleve para allá. Ay, yo lo llevo. Este, en la... Sí, tranquilo, para en el área de discusiones. Ayudarte a arreglar. Por un aguacero. Marical, o sea, nos ganaron. Yo pensé que nosotros... Sí, pensé que nosotros le habíamos ganado esta. No, no, nosotros ganamos. Sí, porque se me ocurrió. ¿Cómo ellas van a mover el colchón de arriba? Ponelo bien. ¿Este era el que iba aquí? No, este no iba aquí. Uy, mirá donde pusieron todas las fotos. Parce. ¿Ah? ¡Estúpida! ¡Es una galleta! ¿Qué le pasa a esta estúpida? ¡Casi la mataron! Me sentí así, de pronto me sentí que quería estar, tenía mi espacio, quería
estar un momento solo. Está bien. Está bien. Marica, pero a veces pasa eso. Yo ahorita sentía eso antes de entrar, güey. O sea, yo, por ejemplo, yo aquí donde estoy, esto es en modo avión. Literal. Me sentía como que no quería estar acá. Me sentía que quería estar solo. No saber de nada ni de nadie. Como abrirse y que el mundo se desaparezca. Sí, yo también lo he sentido. Eso es que lleva 2 días. Entonces ya es un punto en que tú explotas y ya quieres estar solo, llorar y desahogarte tú solo, porque soy de las personas que me gusta desahogarme solo. Él no entró en papel, o sí, él se salió por sus pedos. Sí, él no estaba haciendo... ¿Quién, quién? Nada. Renier. ¿Y cuáles eran sus pedos? Cuéntenme. Ah, cuéntanos. Ah, ¿qué le pasó, Meli? No, pues, no sé bien todavía. Es que no hablamos bien porque, pues, ustedes saben que lo sigue a uno una cámara. Y hay temas que son personales y uno no... Exacto. Uno no quiere tocar ante cámaras, pero es algo personal, pues, ah, es okay. Algo... Es un problema personal. El agotamiento emocional, ¿ves? Ese agotamiento de intentar, mental, sí, mental y emocional, no. Ni siquiera es una concepción como tal de pareja. No, simplemente de sucesos que van pasando en tu vida o de cosas que estés pasando que tú quizás quisieras resolver y no puedes resolver. Ya es un cúmulo de cosas. Pero... ¿Enfocado directamente solo en las parejas? No, por eso es un cúmulo de cosas. Estamos hablando claro, en general, el año pasado, general, por ejemplo, a mí me pasó de que yo tenía, venía arrastrando varios problemas familiares y no había enfrentado ni uno, ¿me entendés? Entonces fue como que también todo reventó y recayó sobre mi expareja, reventé contra ella. Resiliencia. Y después me di cuenta de que yo era realmente el que estaba mal y tuve que solucionar, con ayuda obviamente de profesionales, tuve que solucionar. Tuve que hablar con las respectivas partes de mi familia para poder soltarlo, ¿me entiendes? Para solucionar, mi solución era soltarlo, eso, enfrentar bueno, y más, soltar. Lo más importante es justamente ahí, eso, el confrontamiento. Y después... Me enfrento y veo cómo lo soluciono y veo qué aliados tengo en ese momento. Y después solté así, pero una libertad. Sí. Por ejemplo, ahí en ese momento, ¿quién fue tu aliado en ese momento? En realidad, mis amigos. Exacto, pero hay un momento en el que tú buscas un cobijo, ¿ves? Porque ¿qué pasa? Yo lo busqué, pues, y ahí fue cuando choqué con mi pareja. Claro, pero es la manera, ¿ves? Es la manera en que lo buscas. Sí, yo lo busqué mal. Exacto, es la manera en que lo buscas. O sea, en realidad lo busqué bien, pero veníamos con un pequeño problemita de desconfianza. Y cuando yo fui a buscar cobijo, ella me lanzó como... Te sacó eso. Me sacó eso y me dio el último golpe para que pero me... Eso, o sea, puede ser un amigo que a veces los amigos se convierten en esos hermanos de vida que no tienes. Puede ser tu pareja, puede ser un familiar. Pero uno generalmente que trata tener un apoyo a la final porque como le decía yo a Rey, parece a quién le gusta estar triste, o sea, ¿quién se quiere sentir mal? ¿Ves? Y a veces son como... También hay que tener mucha fuerza de voluntad. Sí. De también es un mismo, proceso químico en el cerebro, de uno ¿sabes? Mismo, porque uno mismo es el sí. Que se, también se tiene que dar fuerza y decir, vamos, vale. Pero también es un arriba. Proceso químico en el cerebro. Sí, pero... Allí hay como una desconexión de neuronas en la que tú simplemente no logras ligar tu tranquilidad. Falta de serotonina. Mental, exacto, falta de serotonina, huevón. Oye, pero allá a las chicas les cuesta enfrentar esos problemas porque ahí te das cuenta, no todas, la mayoría, no quieren enfrentar su problema porque viste que están, ellas dicen que están unidas, pero en realidad no lo están. Entonces ese es el problema de que no decirse en la cara, mira, sabes que me molesta esto, esto y esto de vos, pero con educación. Entonces ese es un problema de ellas. Y aparte de que tienen ese problema y esos roces entre ellas, también a nosotros nos afecta a la hora de también pretender con alguna de ellas. Entre las mujeres también juega más el ego. ¿Qué onda con estos manes diciendo que hay problemas aquí en la plena? Y no, o sea, lo último que entendí fue como que donde él quería salvar todo al final cuando le preguntaban y le dijeron que Austin también. No, algo escuché de como de sentirse mal, no entendí. No, tocaron varios temas. Igual. De una manera, weón, como que... Renier, pendejo. Austin, Miguel, no, tú y yo, para que sean chicas, y Austin Edgar. Y Renier. Edgar y Austin. Renier, y Edgar, Austin y Miguel. Bueno, Austin no te decía la casa de las chicas. Siempre qué raro. Te juro. Yo pensé que era la idea de Miguel. No, era tú Miguel. Miguel Thor y Miguel. Vamos, Reiner. Vamos para allá. Vamos, Austin. No, que no te vaya a dar ahora ir al baño. No. Vamos, Fortachón.
su hombre, vaya a llenarse emocionalmente a ese lugar. Ay, papi. Cold. Hable de cosas que realmente valgan la pena, deje de hacer esa competencia de mirada. Yo también puedo opinar. Yo pero no, estaba yo hablando, dije, sí, pero yo dije hablando una un mala palabra, importante. Pero no se lo dije a alguien. Okay, no una estaba, cosa es decir como estaba, que, Andreina, ay, no estamos hablando duele. De temas de pasos, estoy sacando un tema de salud sí. mental porque los chicos lo estaban hablando. Sí, yo lo entiendo, entonces, pero yo, no yo también que quiero hablar. De, ay, no, no hay que decir malas palabras, ya deja las cosas atrás. No, aprende y yo le estoy diciendo, pero cada cual opina, lo que le dé la gana. Es pero hay que terminar, hay que dejar que una persona hable, termina su punto y bueno, mi opinión es tal, tal y sí, pero cuando una otra. Habla, todas interrumpen. Pero sí. cuando esa habla, nadie la puede interrumpir. Claro. Exacto, tampoco. Yo no entiendo por qué siempre terminamos hablando de Shirley. Pero porque tú la llamas. No, la llamaste. Yo vos la pronunciaste. Ya hablemos de Jessica. Ya, no, yo le dije a ella. ¿Qué tal le fue con Jessica? Pero ella me dio información importante. ¿Cuál? Cuéntame. Y me dijo ella, yo le dije... Bueno, es que me interesa la información. No, o sea, no, no, como no. Para platicar, como, no. Que, como que acá... Viste, para que te des cuenta, te di la opción de Jessica y dijo él. No, lo que pasa nomás es de que... De Jessica también tengo que decir que como que quedamos en términos de amistad. Ah, entonces ya no se van a pretender. Por de pronto. Es que lo, como ella lo ve, el hecho de pretender es como que... Ella dice que si ella define a alguien como un amigo, que ya se queda como amigo. Entonces ya te definió como amigo. La te mandó para la friendzone. Yo le dije que no, yo le dije que nos conociéramos primero como amigos y ella me dijo, ah, me estás friendzoneando. Y yo, no, papi, pero ya, es que... Ya de ahí no hay salida. Pero es que podemos conocernos. O sea, ¿tú no crees que lo primero que debe primar en una relación es la amistad? Yo lo veo así, pues, o sea, y aquí, o sea, me ha cambiado el concepto, weón, total, como que tenemos que ser amigos. Aquí me he dado cuenta que todos cometemos errores y lo más importante es aceptar el error desde el sentimiento y no solo por decir, ay, porque quiero estar bien contigo, ay, discúlpame, no, o sea, creo que hay que hacer eso entre todas para que todos nos llevemos bien, porque me he dado cuenta que yo he cometido errores, tú has cometido errores, todos hemos cometido es errores. Es que aquí y fuera, todos cometemos errores. Todos, entonces... Es como que yo vuelva a un tema del pasado otra vez, pero, como me ha pasado a mí, que yo lo he hecho, y no está bien. Entonces, yo pienso que hay que como que soltar y ya. Pero es que es un ejemplo. Por ejemplo, con todo respeto al mundo, yo tú estás hablando... No, pero escúchame. Espérate, ya terminaste de hablar. Ajá. Habla él. Pero es que uno no hay que sentirse identificado porque es como cuando yo tiro algo y le quedó el saco a quien se lo quiso poner. Entonces, es como cuando, por ejemplo, Donday dice... Es que a mí me pasó, porque como cuando pasó lo de mío con Andrea, él no es que esté queriendo sacarlo del pasado, no es que quiera volver a revivir el enojo, los pleitos, si no es el nada. Ejemplo que es usa, un ¿sabes? Ejemplo. Claro, no, y yo estoy así, hablando, Andreina, así no lo de hizo ti. Él. Digamos que de aquí para allá, y de allá para acá. Como caballo le metieron ustedes nomás. ¡Pa, pa, pa! ¿Están cansadas de arreglar la casa? No, hombre, la arreglamos como en dos minutos. Sí. O sea, nos dejaron la casa un poquito desorganizada. No, no sé, son las mujeres organizadas. ¿Qué onda que estás? Hola. ¿Qué haces, Chini? Ay, demasiado me gusta decirte así. A veces para todo siempre necesitas una persona que esté ahí para ti. ¿Me entiendo? Por lo menos que te muestre su apoyo, que te dé fuerza, que te diga, mira, vamos, que todo va a estar bien. Es lindo tener una persona, por lo menos aunque no sea... Pero vos, ni siquiera... Puede ser una persona que ni siquiera tú conoces. Arreglo, maldito infeliz. Siempre hay una persona que es tu sitio, seguro. No, una persona, cualquiera, que te dé un abrazo, que te diga todo. A cualquiera. Para mí la palabra amiga es algo muy fuerte, porque es... Interviene la confianza, interviene... Bueno, compañeras. Para mí también. Exacto, entonces no eso yo le dije. Compañeras. Por eso, Mariela, yo le dije a ella, para mí lo más importante es que haya compañerismo, que cuando estemos todos se pueda llegar a un acuerdo, podamos reír, podamos estar bien. Si ella necesita un apoyo o una ayuda, yo voy a estar allí para apoyarlo porque somos compañeras y hay que llevar la fiesta en paz. Pero para mí la palabra amiga de que yo pueda llorar o contarle algo eso mío, eso es muy personal. No, eso es muy personal. No, pero no entonces, nos estamos refiriendo a y cosas eso, personales. Y eso se respeta, ¿no? ¿Y sienten que están en paz? Sí. No. O sea, no, ahorita no en un problema fue como que yo saqué mi punto de vista porque creo que también puedo hablar y pues ella también
hubo como un roce, pero pienso que no, todo el tiempo... Es que no. ¿Por qué no hacemos cuenta? Algo para aliviar el bebé, roce? Bebé, no te das cuenta de una cosa y te lo digo con todo el amor del mundo. Una cosa es dar tu punto de vista, no, otra cosa... Es que, espérate. Es que Miguel, Miguel, ¿sabes qué es lo que pasa? No hay que, tiene no hay que esforzar que el día, cosas. Perdón, estoy hablando. Sí. El día que ustedes han venido a hacer una dinámica, a ninguna de las chicas le ha dado la gana. Y está bien, ¿me entiendes? Pero está bien. Ayudó. Porque si no tienen, obvio que sí, pero si no hay la iniciativa de que te diga, ¿sabes qué, Miguel? Perdóname por haber hecho esto. No tiene sentido que llegue alguien a jalarme para que yo te pida disculpas. Es que, me tiene que nacer, pasó. Tengo que decir, ¿sabes qué? Ya lo disculpé y yo me quiero disculpar. Ahora, escúchame, Tommy. Con nosotros pasó que dos personas que eran, se vean bien, se estaban odiando en un momento al punto de que podían haber golpes entre ellos. Ahí. Y no querían, no querían reconciliarse, no querían hablarse. Miguel, ¿quién es? Y nosotros les dimos el empujón para que se abrieran, dándoles un ambiente serio en el que se pudiesen decir las cosas que sentían y terminaron arreglándose. Por eso quería hacer la cosa es que entre Andreina y yo ya había una conversación. Sí. Ahorita ni siquiera hubo un roce, solo que yo te lo quería decir. A lo mejor no les apetece. Ya hubo una conversación, ya se pidieron las disculpas. Ahorita no hubo un roce y te lo digo de corazón, ni siquiera te lo digo en mala onda. Una cosa es decir una opinión y otra es interrumpir a una persona cuando está intentando terminar una idea. Lo que hiciste fue interrumpirme y sacar otro tema a colación, que entiendo que sea tu opinión, pero espera a que la persona termine y no tenía nada que ver, realmente no tenía nada que ver con lo que estaba diciendo. Estuve conversando pues mientras estaba esposado con Melissa, de que ella trata de reunirse con ustedes fuera de aquí del programa. ¿Quién? Para coordinar actividades, para hacer cosas ahí en la casa. Ah, yo pensé que era para sacarme a mí a Miguel. También, no, mentira. De ley. Para coordinar y hacer actividades y hacer cosas ahí en la casa de las chicas, pero ni una de ustedes le interesa. Pero pues si llegamos a un acuerdo, como ahorita estás hablando, yo relajada, tranquila, te dije discúlpame si te interrumpí y ya. Y yo creo que si tú la próxima me dices, Andreina, me estás interrumpiendo, ¿sabes qué? No, no, pero no es que no hay que decirlo, sino por eso te digo, hay que estar más prestos a la escucha porque puede sonar rude que yo diga, perdón, estoy hablando. ¿Por qué estás así tan apagado? En estos momentos. Sí. Como aburrido. ¿Aburrido tú? Dios. A veces me puedo aburrir. No puedo creer que me estás dando esa respuesta. A veces me puedo aburrir. Nunca estás aburrido. Nunca estás aburrido. Siempre la aburrida soy yo. En el apartamento, como que ahí, cuando uno está solito, cuando suelta todo. Cuando suelta todo, más allá de esa llorada que me pegué la semana pasada acá. ¿Por qué estás llorando? ¿Ah? ¿Por qué estás llorando? Ese día. Baby, porque me quería ir. ¿Temas personales? No, por todo lo que estaba pasando, porque me sentía frustrado. Tú eres una mujer bastante cerrada a veces y que las cosas no funcionaran. Así, vamos a ver. Que las cosas no funcionaran, me frustra. Entonces ese día, como que... Ese día tenía muchas expectativas de ese cuarto rojo. Y vieras ese día como que antes del cuarto rojo. Eso llegaron y me cogieron. Tú puedes, todos. Tú puedes, ve por ella. Y yo sí voy por ella. Y pues todo terminó terrible. Marica, me sentía re mal. Antes de ayer nos reímos tanto. Yo te dije, me encanta reírme contigo. Me la paso chévere, me la disfruto. En el viaje, lo que trataba de decirte es eso, de que me disfruto contigo cuando estamos allí, nos reíamos, hacíamos como que tonterías, y de eso se trata, ¿no? De disfrutar. Para eso es el programa. Yo sé que ahorita estás muy confundido, no quieres ninguna... No estoy confundido, en realidad, ya. O sea, es a lo que voy. Bueno, si no quieres, ya estás decidido a no sé cuál sea tu decisión, yo la voy a respetar. Y ya, o sea... O sea, mi decisión yo la dije hace días, pero parece que nadie entendió lo que quise decir. Que yo no estoy confundido. Yo simplemente dije, y te lo voy a explicar a ti porque te tengo más confianza y me vas a entender lo que te voy a decir. Cuando yo me abrí al principio contigo, y ya te lo hemos hablado antes, tú sabes que yo hice cosas que yo no acostumbro a hacer normalmente todo el tiempo. O sea, es como que yo no... Esa no es mi manera de llegarle a una persona. Entonces lo hice porque quería abrirme de manera romántica y de manera sentimental del todo.
las cosas pasó lo que pasó, no se dieron. Y si te soy sincero, desde ahí yo sentí que me cerré. Luego pasó lo que conocí a Gris. Con Gris la fui conociendo de una manera diferente. Pasó lo que pasó y ahorita mismo simplemente me siento como que no estoy abierto de la misma manera que estaba al principio. Y por eso es que ahorita yo no estoy intentando como que pretender a alguien así por así. O sea, yo sí tengo sentimientos y sí hay personas con las que siento que conecto, que me gustan, lo que sea. Pero simplemente no lo intento porque ahorita mismo me siento como que he estado agotado durante todo este tiempo. Y yo no quiero fingir una relación ni meterme en una relación si no estoy del todo entregado. Entonces, eso fue lo que yo traté de decir el otro día. No es que yo esté indeciso entre ustedes dos, ni que esté indeciso de qué quiero yo, de que si voy a encontrar. Me encantaría a mí sentirme como me sentí al principio, estar totalmente enamorado y encontrar el amor aquí. Te quieres, lo único que quieres hacer es estar encerrado en tu cuarto, acostado y no salir. Y yo soy de esas personas, pero acá me toca hacer la del payaso, maquillarme y pintarme la sonrisa, porque yo a veces le sonrío a la cámara, pero yo me siento rota y sigo. Pero pues vos sabes que a veces no es fácil, estar acá no es fácil, estar lejos no es fácil. A veces a mí me provoca tirarlo todo a la... Y yo te lo he hecho saber a ti, pues... Gran parte de lo que me retiene acá también eres tú. Por lo que hemos vivido en los últimos días y todo eso, y porque me he sentido bien, cómoda, bacano, listo, me la estoy soñando, pero si no, yo hubiera tirado la toalla hace mucho rato. Y aún no has vivido nada. ¿Qué? Y aún no hemos vivido nada. Y aún no he vivido nada. Entonces imagínate, yo siempre me levanto con la fe y con la esperanza de que todo pueda mejorar y que las cosas de pronto se puedan poner a mi favor, ¿sí me entiendes? Esa siempre es la esperanza, porque si no, ¿uno para qué se va a levantar de la cama? Si todo fuera igual, igual, igual todos los días, no. Yo todos los días me levanto con la mentalidad, hoy de pronto sí, hoy de pronto sí, hoy de pronto sí, hoy de pronto sí. De pronto algún día cambia, ¿no? Puede que pronto cambie. Por eso, esa es la esperanza. Mantén la esperanza. Siempre, aunque a veces es duro, ¿no? Te podría sorprender como estos días. La vida te podría sorprender. Obvio, la vida siempre te sorprende. Para bien o para mal. Espero que sea para bien, porque ya han sido demasiados días malos. Y uno también necesita esos días malos porque pues igual de esos días malos se aprende. Pero uno dice, bueno, ¿hasta cuándo? Pues, ¿cuándo me toca entonces a mí mi momento de gloria? Tu momento de gloria está a punto de llegar. Y el mío también. Simplemente tienes que mantenerte positivo. Yo me trato de mantener siempre muy positiva. Mira que a pesar de todo, uno... Uno se despierta y viene y pone la mejor actitud. Sino que a veces es más duro. Hay unos días que son más duros que otros. No me respondió si todavía te gustó. Mucho. ¿Sí? ¿Y por qué andas besando a otros chicos? Contéstame. ¿Estás viendo quién cae o qué? No, simplemente me está dando la oportunidad de conocer a otras personas. Con la única persona que yo me he sentido súper bien en este programa eres tú. Solamente contigo. De hecho, no sé, la última que me preguntó un top 3 fue Andreina y yo le dije, no sé, Shirley, otra. Y yo, no, marica, es que no hay más. No hay otra. ¿Y ahorita? No. No sé, no siento esa tranquilidad que siento cuando hablo con vos. Lo que yo no quiero es quedar como un estúpido. No quiero sentirme estúpido. ¿Por qué piensas eso? Pero es muy complicado.
Sí, tienes toda la razón. Soy complicada. Pero... Tú bueno. Dijiste en la gala que si te tenías que besar a todos para descubrir el amor, te los besabas a todos. Que no me gusta nadie. Pero dijiste eso. ¿Tú crees que a mí no me importó cuando me di cuenta que te fuiste a besar con Reina? ¿Sabes cuánto lo sufrí? Y si no. Me preguntaron y me dijeron, ¿y cuántas veces en ese 3-2-1? Ay, pero que si hubieras querido que hubiera sido tú, sí. ¿Cómo 3-2-1? Como en esas bobadas que joden. Creo que un día lo hicimos él y yo y el man me dijo, pero te hubiera gustado ser vos. Obvio. Obvio. Pues sí, obvio. Pero eso ya fue. No sé por qué sigues hablando de lo que iba a pasar. Te estoy contando cosas que no sabías que sentí. Del gusto que he tenido por vos. Tenido. Que he tenido en este tiempo. Dios mío. Que me encanta, es que me guachín. Pero somos amigos. Eso. Amigos que se apoyan en las buenas y en las malas. Y en las peores, más. Nada más. Bueno, yo simplemente quiero ya como... Ah, bueno, respondiendo a lo que me has dicho. Y no entiendo cuando dijiste mutuo. ¿En qué sentido? De que yo también... Cosas. De que también te tengo bastante cariño y lo sabes. Y que sí conectaste conmigo, mutuo. Nunca fue de un solo lado y lo sabes. Pero a lo que voy, o sea, en verdad, lo que dijiste ahorita me sorprendió también bastante de escucharte de esa manera, como que tratando de calmar las aguas en realidad en lugar de agitarlas. ¿Ahorita aquí? Ajá. Y pues yo por mi lado simplemente quiero como... Sí, sacudirme esta energía que tengo ahorita mismo, este ánimo, que es, o sea, el foco como todo el mundo me lo dice cuando me ven, como que, hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes ese ánimo? O sea, hasta Vanessa me dijo, dije, oye, tú eres el chico de la alegría, el que siempre está sonriendo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Pero eso no es por mí. No, no es que sea por ti, es porque estaba harto de que todo el mundo estuviese como con ese tema de nuevo y siento que todos los días repetíamos el mismo tema y es como que ya lo expliqué, o sea, dejen de atacarme con ese tema porque ya lo expliqué. Y siguen con lo mismo, y es como que, pero, o sea, si yo he hablado claro, ¿qué más quieren que diga? O sea, de nuevo vamos a tocar el mismo tema. Y ya ayer exploté y fue como que ya estoy harto, ya voy a tener que hablar feo y fuerte para que ya entiendan las cosas como son. ¿Me ibas a hablar feo? No, feo. ¿Serio con Shirley? Ahora sí. Este con Shirley, dijo el pato, la mano tiró a volar, regresó. Es como un boomerang. Boomerang, te vamos a decir. ¿Por qué el interés ahora que me viste con Jessica? ¿Utilizaste a Jessica para llamar la atención de Shirley? ¿Vos crees que estás comiendo las sobras de murciélago blanco? Sí, te aliaste. Ella contigo y tú con ella. Perdimos quizás el ritmo que veníamos en un mes. Supongo yo que hay interés de parte de ella, pero no lo noto tanto como yo estoy del interés. ¿Confías en Shirley? La estoy conociendo para poder generar una confianza estable. Suelo huir por ese mismo miedo de que no resulte o algo. Y ya vine con otra actitud, ¿no? Entonces sí me gustaría intentar algo con él. ¿Puedes hablar de la situación que está pasando ahora mismo con Elisa Villotti? Bueno, muy ¿puedes bien. Hablar de eso, no? Mira, en esto te estoy siendo sincero, no me hablo. ¿Vuelve a un triángulo amoroso? Es que a mí se me nota mucho el gusto por vos. O sea, yo quisiera que no se notara, parce, pero es que soy muy tonto. ¿Por qué estás en esa posición ahora? ¿Cuál? ¿En cuál quieres que esté? ¡Qué idiota! ¿Qué más quieres que esté? Dime. No sé. ¿Lo solucionamos? Eso se sé ahora después, más adelante. ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a preguntar eso? Es que... Porque estoy en esta posición, entonces, ¿en cuál voy a estar? Esa posición, pues, no esa posición, la otra posición. Baby, porque hay que ser francos. ¿Te vas a quedar con lo que ya pasó? ¿O quieres que las cosas cambien? Bueno, pues reescribiremos una nueva historia, pues. Vale. ¿Dónde hay que firmar? Tiene unas cláusulas
Yo también tengo mis Tiene cláusulas. Unas cláusulas de incumplimiento de contrato. Ok. Graves. Ya, ¿como cuáles? Graves. ¿Cuáles serían tus cláusulas? A ver. Ah, vamos a hablar de cláusulas. Ok. Disposición. Ya. Comunicación. Disposición, abarca muchas cosas. Generalizada. General. Disposición general. ¿Ves? Y a eso me refiero de que... ¿Tocamientos indebidos? ¿Toca qué? ¿Tocamientos indebidos? No, es broma, es broma. Obviamente no, ¿no? A menos que yo te pida otra cosa. Bueno, segunda cláusula. Habla. Comunicación, yo quiero entenderte. Básicamente eso, disposición. La disposición resume muchas cosas, ¿ves? Exclusividad. La exclusividad es importante. Básico. Y me gusta. La exclusividad me gusta. Estoy en esa línea y eso no lo sabes. Y eso es como unos temas íntimos que a medida que nos vayamos conociendo, que me parece importante que lo sepas. Pero sé que en un sentido de querer como seguir construyendo algo, es importante que pase un tiempo. Siento, pero también siento que en ti puedo confiar. Siento eso también. Obvio. Lo que no quiero es tampoco... Siempre existen los miedos, ¿verdad? Sí, me has dicho que yo soy la llena de miedos, la cerrada. ¿Qué por me has eso, dicho? Baby. Por eso. ¿Qué me habías dicho? Eso. Solo eso. Una lista tengo. ¿Y toda la lista que usted tiene? Me olvidé y ya estamos diciendo que vamos a iniciar un nuevo. Bueno, ¿cuáles son tus cláusulas? Cuento, página. ¿Cuáles son tus cláusulas? Cuenta. ¿Qué te dije? Una. Exclusividad. Uh-huh. Comunicación. ¿Quieres exclusividad? Respeto. ¿Tú me vas a dar exclusividad? Si la estoy pidiendo es porque la voy a dar. ¿Ah, sí? Claro. ¿Estás segura? Sí. Si quieres, ¿no? Porque es que usted como que hoy es una y mañana como que de pronto amanece lloviendo. Sí, soy bien voluble, pero no en esas cosas, sino en estados de ánimo. Yo puedo entender. O sea, ahorita puedo estar así, ahora, y después soy como que, entonces. Así me gusta cuando es así. Sí, pero no tiene nada que ver con lo otro. Yo o sea, puedo entender tus estados de ánimo, pero si uno toma una decisión, es una decisión tomada. La cosa es que no lo olvido y tengo miedo de recaer en lo mismo. Y si eso pasó aquí adentro, en un formato donde... Claro. Donde, o sea, absolutamente... Están más encerrados. Claro, ¿me entiendes? En entonces, el mundo no, real no hay... es mucho más grande. Claro. Más posibilidades. Y incluso hasta, pero incluso hasta en el mundo de allá afuera te puedes oxigenar y puedes ir de a poco también, ¿me entiendes? Solo... Bueno, sí, es que afuera yo pienso que sería diferente. Y aquí sí, y aquí adentro, si lo dejas pasar, es que, tenés que estar encima también de nuevo, güey, todo el tiempo. Es que aquí está bien viciado el pedo. Sí, pues. O sea, tú no puedes estar con alguien sin que tengas todos los ojos encima. No es como estar afuera que libremente vas, vienes, a tu tiempo vas avanzando. Aquí es, órale, y dale, y tras. Y es muy poco el tiempo que tenemos para convivir con ustedes. Entonces es como, sí, o te aplicas o te aplicas. Entonces, aparte que yo estoy lidiando con mi lucha de dignidad, con mi lucha de ¿Pero orgullo. ¿Pero en qué momento sentiste, soy periodista, en qué momento sentiste que estaba en riesgo tu dignidad con Mare? Pucha. Pucha. Es cuando ella... Es que no le gusta a ella que hable de esto porque ya es un tema Miguel. Pasado. Es que yo ya cuando, lo vi. Sí, ella ya me lo contó. Es eso. Porque lo del beso con Miguel, sí, que te lo ocultó. Sí, pero no me molestó, ¿me entendés? El beso. Lo que me molestó fue el... El contexto todo, del beso. No, no el contexto ni siquiera. Que hayan dejado que eso crezca a base de una mentira, ¿me entendés? Pero fue, es como que ya, o sea, a mí no me molesta, no me duele, pero no me lastima. Pero es algo que no puedes soltar. Pero, o sea, pero es algo que me golpeó al ego fuerte. Sí, claro. Lo importante es que sabes reconocer qué es ego y qué es amor y así. Sí, yo lo tengo bien distinguido todo, ¿me entendés? Pero el tema es que también hay aquí la presión de que ya, o sea, dije ya, madre, ya está, digamos, ya, o sea, se supone que me fui de cabeza y hice todas las cosas bien,
ella también las hizo bien. Detalles, pero, o sea, hizo todo bien. Todo súper bien, ella actuó como tenía que actuar, yo también. Simplemente ese detalle fue como que quebró un poquito y me te hiciste para atrás. Me asustó, ¿me entendés? Eso, digamos. Entonces había también, ella estaba pasando una situación bastante complicada de que extrañaba mucho a su familia, extrañaba muchas cosas y etcétera. Y por ratos como que quería irse, por ratos que no. Le dio una crisis, ¿no? Entonces fue como que, imagínate vos tener la percepción de todo el tiempo perder a una persona que realmente estás interesado en ella y no poder tener la respuesta de qué podría pasar o qué pasó. Ya sé, y que a cada rato, y que a cada rato ella tire los amagues de salir. Fue... Yo no tengo ningún sentimiento más allá de ti de amistad. Aparte, solo nos hemos dado pico. Ella también me reclamó eso. Entonces, solo fue un pico. Entonces, literalmente fueron retos. Entonces, de alguna manera fue como que... Y yo se lo conté. Y todo bien. Y ella me hizo pensar que todo bien. Pero recién después me dijo como que algo. Entonces, yo le dije, yo no me voy a pelear por nadie. Yo no estoy... Digamos, yo no voy por Edgar. Yo a Edgar le estoy cogiendo mucho cariño, pero al cariño de pana, de que me ha dado como que esa confianza y esa apertura de poderme sentir acompañada de alguna manera. O sea, como que compañía de amigos. O sea, ¿entiendes? Todo bien. Pero le dije de ahí en adelante, no es que nada más. Yo no estoy ahorita en plan, necesito conquistar a alguien. O sea, yo estoy en plan de, conóceme, si te caigo bien, si te parezco cool. ¿Entiendes? Ahí vemos qué pasa, pero no estoy en plan de como que te quiero conquistar. O sea, a este man que lo molesto ya, pero lo molesto, ¿me entiendes? Es una joda mía. Pero sí, o sea, siento que tal vez a ella le cuesta expresar lo que siente o algo por el estilo. Y también ya depende de ti, ¿no? También de poderle comunicar y decirle, a ver, esto no, o sea, tal vez estos celos o esto no son un reclamo en este momento, porque realmente recién tienen que 2 semanas conociéndose. Nada. O sea, nada. Exacto, es nada. Nada. Y tuvo the audacity de escribirme. The audacity. De decir, tú no me buscas como ella te busca, este castillo otro, bla, 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 bla. Yo voy para allí, pero tú no quieres estar conmigo y yo te doy tu espacio, tu tiempo y yo, pero... Claro. ¿Qué carajo? Chuta, pero... Me encanta esa cara que haces. Quiero hacer un gif. De mis gifs del poder del amor. Tengo stickers del poder del amor, full. Sí, o sea, es un tema de realmente sentarte a conversar y porque cada quien tiene su proceso. O sea, claro. Yo tal vez ya a las 2 semanas cuando conozco a alguien estoy como niña chiquita de lo que, ay, que veo Instagram. No, y ella me puso esta presión ahora de... me envió un corazoncito y me dijo, yo no le envío corazoncitos a nadie para que sepa. Como que yo estoy más enchula que tú de mí. ¿Entiendes? Así yo lo leí. Ay, yo no sabes que me estoy comiendo, desayunando todo esto porque ella a mí no me ha contado eso. No te voy a decir lo que me ha contado. Pero así lo sentí cuando dijo, me estoy enviando corazoncitos y todo. Como que yo estoy más chula que tú de mí. Mira a ver lo que hace. Como que así lo leí y yo. Yo también envío corazoncitos, tap, tap, like al mensaje y lo dejé ahí. Esas cosas no me gustan. Pero tienes que decírselas y comunicárselas, entonces. Es necesario comunicar las cosas. O sea, realmente la base de todas las relaciones es comunicación. Es como que el día de mañana en nuestra relación de amistad, por ejemplo, tú vengas y me invento, o sea, me jales el pelo y me estás jalando el pelo todo el tiempo, yo me hago la tonta, hasta que en algún momento tú vas a tener que decir, mira, si vamos a ser amigos de largo, tienes que saber que me jalen el pelo. De verdad, y con todo el cariño del mundo. O sea, no es como que no te odio, no quiero pelear, simplemente no me jales el pelo y todo bien. O sea, no te jalo el pelo de... Pardon. ¿Entiendes? Pero, o sea, es necesario comunicar. Y no siempre esa comunicación tiene que ser como un reclamo, que es un problema de nosotros, los seres humanos. Que siempre a veces vemos como que esto de... Esto no me gusta, o aquí hay que poner un límite, o esto no está bien, o tal vez estas cosas hay que trabajar. Lo vemos como un reclamo. Uh-huh. Pero también depende de cómo lo comunicas. Porque la verdad, sin empatía es crueldad. Sí me gustas, eso se nota, ¿no? Pero no solamente, o sea, okay. Es un gusto. Es 2 meses después, es la primera vez que me dices que te gusto.
Hoy es un día de muchas primeras veces, interesante. Ya no voy a decir nada, entonces. Primero me dices que me abra, luego que no. Entonces, yo estoy haciendo los checks. Estoy tratando de ser más abierta. Me lo voy a sentir la palabra. No, es que lo abierto todo es un buen sentido. Sino que ya llevo tiempo cerrada, bastante. Dios mío. En serio. Fuerte. Entonces, sí, claro, pues ya me quedaba así, pues, sí, la obvio. Costumbre. Claro. Pero no, ya, o sea, ya le da tanto tiempo yo cerrada. Nunca he dicho que no me gustas. Sí, he dicho que hay un gusto, o sea, no lo he negado. ¿O sí? No, nunca lo he negado. ¿A mí? Nunca me ha dicho eso. O sea, nunca me hice fijado en ti, pues. O no hubiese pasado nada. Igual con, en su momento con Jorge. O sea, si yo lo ves, fue primer, porque... Yo fui tu primer cuarto rojo, ¿no? Sí. Pero como después te pusiste erótico, se dañaron las cosas. Me asusté. Mira, Shirley, si tú conoces mi lado dulce, las cosas pueden ser muy lindas. ¿Tienes lado dulce? No, mentira, sí, me imagino. Yo también tengo mi escondido, pero ahí lo tengo. ¿En serio? ¿En serio? Sí, yo tengo un lado muy dulce, romántico. Solamente, pues, quisiera poder darme la oportunidad de demostrar eso. Y sí, parce, la verdad, es extraño, pero las redes sí le causan a uno como que una incepción, una idea en la cabeza. Pero como tanta gente ve esto. Pero lo decía Basley. Y nosotros no lo vemos. Hola, suegra, te quiero mandar un beso muy especial. Acá tengo a su hija, la estoy cuidando mucho. Dile que no sea tan tóxica. ¿Tonto? Sí. Es que suegra. Más todavía suegra no, porque él no me ha dicho que seamos novios y usted se siga de eso. Bueno, pero puede que pronto. Algún día. Lero, lero. Lero, lero. Doña Gladys. Doña Gladys, déjame decirle que su hija está en buenas manos. En las mejores. En las mejores. O sea, ahora, ¿cómo le va a hacer cuando me lleve a Colombia? Entonces yo también le voy a mandar un mensaje a tu mamá. Porque yo sí pienso ir a Cuba. ¿Ah, sí? Centro de mis destinos turísticos. Ahí está, Doña Yamilet. Doña Yamilet. Su hijo, usted sabe que su hijo está en las mejores manos. Serio con Shirley, ahora sí. Este con Shirley, dijo de pato, la mano lo tiró, volar, regresó. Es como un boomerang. Boomerang, ¿qué puedo decir? ¿Qué te dices? Pero habla, te dejó sin palabra y no fue porque te besó la boca. No quiero pensar en que sea. No te hagas la película porque ya te la has hecho y ya cuando llegas a la final. No quiero pensar en que sea eso como tal, como que me desechó y ahora pues me vuelve a tomar, ¿no? O sea, yo no lo veo tan así. También porque tienes que ver que es una mujer de o sea, la man tiene una personalidad y una seguridad que muy es definida, ya es loco, lo que es. Exacto, es lo que es. ¿Qué pasa? Lo que yo les decía, acá hubo que acoplarnos. Negro, no aguanto la luz. Los tres primeros, ya te acostumbrarás. Las tres primeras semanas y todos pasamos cosas que a nivel emocional nos hicieron desestabilizarnos y a las chicas les afectó más. Yeah. Y a unas chicas les afectó más que a otras. Yo diría que ella fue una de las más afectadas. Después de pasar eso, ella tuvo una historia con Jorge, trató de conocer al otro parcero.
Y yo simplemente estaba también en lo mío, tratando de conocer a otra nena. Luego de esa semana intensa, ella siguió con Jorge. Igual yo de parcero. Para mí es muy difícil negarme el gusto que siento por ella. No es un compromiso emocional como lo hacía ver Jessica, que me decía, tú estás ligado emocionalmente. No. Es más como ese gusto. Pero hoy pasaron... Carnal. ¿Ah? Carnal. O ya pasó ya. Es una atracción, o sea, como que me atrae ese hecho de que ella es una mujer madura y sabe lo que quiere. Entonces, toda esa composición de lo físico, y eso es lo que me atrae. Pero hoy pasaron dos cosas, hoy fueron dos primeras veces. Fue la primera vez que me preguntó, oye, ¿y qué más de tu vida? Nunca lo había hecho. Nunca. En dos meses... Nunca. Y fue la primera vez que me dijo que le gustaba. Fuerte. Le dijo. Mira, un día van a romper las cosas. Justo yo estaba hablando, porque yo he escuchado a ella que tú no. Te lo dije la otra vez. Espera que están haciendo sus escándalos estos. Cosas que de verdad, y, o sea, que ahorita que hablamos me doy cuenta y autoanalizándome, sí, son pedos mentales que yo vengo jalando del pasado y que ahora me doy cuenta que no están del todo olvidados. Y lo que le decía Alejandro, yo estoy en ese momento con él, en el momento en que la vida real, cuando me gusta alguien, por mi miedo, yo huyo. Igual que yo. Entonces estoy en ese, entonces es una montaña rusa de emociones. Sí. Pero que, o sea, me sientes que estás bien y de ahí ya sientes que ya, y entonces, ya no. Pasó lo que pasó y no es tanto, es por como él, lo que vuelvo y repito, como actuó. Entonces, ¿qué me da a mí? Inseguridad. Pero, wow, esta conversación y la actitud que tomó, yo me lo encanta. Yo lo veo bien enamorado, la verdad. No, me encanta. Estoy, yo ¿qué sé te que... dijo? Ya de una vez que te pidan para ser la novia y ahí, punto, tanta vaina. Una apertura increíble es... Yo le dije a mis pedos mentales, no, yo quiero tus pedos mentales, me dice. Yo quiero que trabajemos. Quiero todo de ti, Mariela. Quiero que trabajemos en tus pedos mentales. Wow, eso a mí es... Uf. Eso es obvio. Lo que pasa. Yo siento que él te aseguró de lo que quiere y obviamente va por vos con todo. Solo que lo pusieron en una situación en la que tuvo que actuar así. Es un ser humano. Exacto. O sea, y es hombre, la carne. Yo sostengo de que no fue la forma, yo sostengo. Sí entiendo que es un juego y que tuvo que, sí, pero sostengo que no fue la forma de hacerlo. Uh-huh. Tal vez él la presión, por eso no lo dejó pensar bien. Sí, como que no fue quiso algo como... muy rápido. Fue muy yo no rápido. Lo hubiese hecho, por mucha presión yo no lo hubiese hecho. Sostengo eso, pero siento que... Es que nosotros no te íbamos a presionar como lo presionaron a él. Y no ese día, sino que muchos días anteriores ya lo habían presionado. Pasó mi rato. Inclusive tenían 2 semanas presionándolo, ¿no? Con eso. Ah, no, sí, 2 semanas antes. Sí, de que, pero con presión en respecto de que si venía alguien, él tenía como que para que te trajeran a vos y que no sé qué. Y difícil de estar con alguien para que lo trajeran a vos. Divino que sentaron a mesa de nosotros, pero yo me fui a la con Sebastián. Toda la casa no vi que estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo? Yo me fui a ver con Sebas y no vi lo que estaban haciendo. Shirley por primera vez le dijo a Sebastián que le gustaba. ¡Wow! Shirley le dio un avance. Y le preguntó qué es de su vida. Cosa que nunca había hecho en los 2 meses que llevamos aquí, que equivale a 4 meses. Shirley mostró interés por vos. No creo eso. No te. ¿Y qué le hizo a ella dar esa decisión? Yo creo que él no miente. ¿Será que doblegaste a ya lo hicimos lo mismo? Ah, yo no voy para eso. ¿De verdad dijo eso? Hay que ver si dijo las palabras textuales o realmente se lo imaginó Sebastián. ¿Cómo? ¿Qué respondiste, Sebastián? O sea, de verdad lo dijo en una película. Spielberg. No lo dijo. Es trailer. O sea, de hecho, cuando yo me senté y me dice, ¿qué más? ¿Cómo andas? ¿Y qué más de tu vida? Se enamora. Y yo, bastante. ¿Está bien? Y ya eso lo tradució entre líneas. Lo tradujo. ¿Quién tradució? Oye, ando muy mal hablado. Ando muy mal hablado. ¿Qué fue lo que dije el otro día y que me corrigieron? Negro, fue muy sorprendente para mí porque yo siempre he tratado como de entenderla. De eso. Y no has podido.
al punto que... No entender su forma de ser como tal, su personalidad, sino entender sus estados de ánimo. ¿Cómo se siente? Y ya la descifraste. Yo creo que menos todavía la entiende ahora. No, todo lo contrario. Bienvenido al grupo. Todo lo contrario. O sea, yo pienso que hay personas que simplemente a veces no es que no estén decididas, sino que tienen estados de ánimo. Y pues eso es lo que quiero ver de ella y creo que esa es su realidad. Mira, te voy a decir una cosa. ¿Qué pasa si Sebas se sale de Sebas y tira una cizaña a lo que está pasando con Sebas? Tú mismo tírate una cizaña. Tú mismo clávatela. Un veneno. Un veneno hacia ti. Un autoveneno. Con lo que acaba de pasar. La lengua. Tú mismo coge tu cuchillo y es que yo mismo. Es que yo mismo le pregunté. Yo puedo tirar una cizaña. No, pero ahora. Es que yo mismo le pregunté a ella. ¿Qué? ¿Por qué le interesa ahora que me viste con Jessica? ¿Y qué te digo? ¿Puedes decir una cizaña? Yo mismo le pregunté. Pero sé que tienes más. Dame otra. Eso es lo que se vio ya. Eso es lo que todo lo mismo le pregunté y me dijo, no. De hecho, también tú como que tuviste un acercamiento con Claudia y yo no reaccioné. O sea, yo estaba súper tranquila. Ese güey, mi respeto, güey. O sea, es un güey bien inteligente y muy sensible, amiga. Es muy buena persona, güey. Pues, pero pues como todos tenemos nuestros pedos y muchas veces no lo sabemos manejar, ¿sabes? Y te llevan unos sentimientos a otros y tal. Pero le dije lo mismo que a Melissa cuando hablé con Melissa de lo de Renier. Le dije, güey, pues deberían intentarlo, que el tiempo es muy corto. Disfrútense mientras se tengan cerca, porque saliendo no saben si van a poder continuar. Y estaba toda. Yo le dije en la gala, pues, güey, madre estaba de que, güey, otra oportunidad. Dijo, sí, güey, pero en la gala, me dijo, ¿no viste cómo me atacó con Andrea? ¿Y qué esperaba? Si la gala pasada él me atacó a mí, yo no estaba presente. Mira, si te doy mi opinión, a mí se me hizo muy inmaduro que te tuvieras que unir. Bueno. Con ella. Sí, pero es que... A mí. No te justifiques. Yo no me uní y no sabes. Es mi opinión. Sí, obvio, pero tú sabes que yo no es que fue como que unámonos. Simplemente le dije, yo no te voy a lanzar más a ti, porque la gala pasada le había lanzado todo a ella. Y yo con ella, literalmente, ya no quiero tener más pedos porque no se puede hablar con ella. El hecho de que lo justifiques quiere decir que no reconoces tu error. O sea, tal vez. Error número uno, es muy inmaduro que te hayas unido con una persona por la que a ti te molestaba que él estuviera para chingarlo. Yo le dije lo mismo del beso que se dieron aquí en la sala contigo. Y él me dijo, no me perdono haberle hecho eso a Marina. Porque eso no se lo merece ninguna persona. ¿No se perdona él solo? A él mismo. Ok. Porque me dijo, se me salió de control la situación, no me di cuenta del daño que estaba causando. Y se dio con un beso con ella afuera el día de mi cumpleaños. Sí, me dijo que por la peda y tal, todo eso me lo contó. El día de mi cumpleaños. Pero mira, yo no siento... Nunca me dijo feliz cumpleaños. Yo, me mandó un sushi, sí. Pero... Amiga, yo no siento que esté en... Ya o lo sea, cagué. Que sea mi posición hablar de estos temas. Porque son temas de ustedes. Uh-huh. Yo solamente te platico a grandes rasgos que él y yo platicamos. Pues chido, güey, la neta, bien yo chido. Sé, lo que yo te estoy y cambió platicando toda mi es, perspectiva sobre él. Lo que yo te estoy platicando es a ti, que ya te he contado más o menos el tema. Sí, es que sí, yo sí estoy muy herida, él solo también, que no lo demuestro. Güey. Él también, yo sé que él también. Pero a la final es como que yo siempre he cedido ante mis heridas por hacerlo sentir bien a él y por seguir con la onda. Pero esta actitud que tienes de que no, porque él me hizo y tal, es muy inmaduro, Mari. No, yo lo sé, pero es que y dejen de estarse viendo yo lo podría dejar, yo lo podría dejar atrás. No, ya somos adultos. Yo sé que yo ya soy adulta, pero por eso te digo, yo lo podría dejar atrás y todo y tener una conversación, pero siempre que hablo con él, él me sale con cosas y con cosas del pasado. Y no te has puesto a pensar en qué situación lo pones. Perdón, siempre que hablan, terminan peleando. Es porque él siempre me saca a relucir cosas del pasado. No se han puesto a pensar en qué situación lo hacen. A ver quién queda más chido. Sus egos en la gala. ¿Tú crees 11 que ese, países. ¿Tú crees que esa es una situación para arreglar algo tan profundo? Yo lo veo como la están cagando cada vez más, güey. O sea, bien cagada. Además, o sea, ¿sabes qué pasa? De que la juntan el foco así. Sí, uno al otro. Lo que pasa es que hay un tema de que también el juego se enfría. A medida que están distanciados, las cosas se enfrían. Yo ya, y sí, es como bola de nieve. Yo estoy nieve, muy o sea, decepcionada de él, de muchas cosas. O sea... Estoy muy decepcionada de muchas actitudes. Vamos a hacer Sebas nosotros. Ha sido muy tedioso con ella. A ver, un venenazo. Un venenazo, Sebas. Un veneno. No cizaña, sino Emma, veneno. Yo no voy a inventarme una cizaña. Voy a decir algo que tú dijiste una vez. Un veneno. Dale. ¿No será que tal vez utilizaste a Jessica para llamar la atención de Shirley? Uy. Ok. Un Sebastián puede ser esa. Uh-huh.
No, yo no voy, dale tú. No, no, es mi roommate. No voy a decir nada. No, pero si es que como roommate, dile más nominado, para que te igual. Cierre la puerta hoy, no, no entre. ¿No será que dale. A lo mejor quieres tener un triángulo con Jessica y Shirley? Vengo. No sé. Espera. Ahora otra amiga mía. A mi estilo. Anda, mi estilo. ¿Vos crees? Cizaña Andresiana. ¿Vos crees que te está utilizando por contenido? Se va poniendo mejor. Vengo ahora. Es más, eso él ha dicho. Tú has dicho eso. Toma de tu propia medicina. Tú has dicho justamente esas palabras. ¿Vos crees que Jessica es más... más capacidad? Más capacitada que tú y le tienes miedo. No, 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 está floja, la acomodo. Acomódamelo, vente aquí. ¿Vos crees que Jessica es mejor que Shirley? Bueno, pregunta. A ver, Renier. ¿Vos crees que estás comiendo las sobras de murciélago blanco? Igual de frente de 11 países, también se vio en la gala anterior y para mí es duro, ¿me entiendes? O sea, no estoy justificándome, pero sí quiero que tal vez a veces él se ponga en mis zapatos. No lo va a hacer. Y en la gala anterior de esta, fue ella y él contra mí. Y yo quedando como la idiota rogona que estoy atrás de él y ella tratándome como que yo me mataba de risa porque yo no voy a hacer con ella lo mismo que hicieron conmigo. Ya yo sé que ella mintió en muchas cosas en esa gala. He visto ahora el programa y he visto cómo habla de mí. ¿Tú crees que yo quiero ser amiga de ella? No. No, me queda claro que no, y aunque... Es que lo que te he dicho sería, no es que son amigas. No somos amigas. Ahora, está bien que tengas la intención de ser amigas. Son aliadas. No, ni aliadas. Simplemente quise mantener la cordialidad ese día para no irme encima de una mujer una vez más. Amiga, reconócelo. Sí, te aliaste. Ella contigo y tú con ella. Reconózcalo, güey. Porque ese día, ponte por lo menos... Tal vez tiene razón, Jessica, en eso, porque tal vez ese día... No han querido hablar de las cosas que le han molestado de la otra. Y solo se han enfocado, tal vez... Es que vez, yo sí lo hablé aquí tal dentro. Tal vez en atacar a Andrés. Antes de que llegue Jessica, dentro del programa, aquí, yo le dije, hiciste esto, de esto, decir, esto, y la otra, sí, atacar a sí, alguien razón. Feliz perdón, de Andrés. Malparido. Sí, tal vez y sí me dejé llenar. O sea, yo he dicho, muchas veces también uno se deja llenar de todas, y muchas me decían, no, es que es contra él, no es contra Andrea, es contra él, no es contra Andrea. Yo también me dejé llevar, así como él se ha dejado llevar por los chicos. Que yo he visto a Don Daya diciéndole horrores de mí también, que él dice, yo no hablo de ti, pero mentira. O sea, decirle, con Mare solo vas a sufrir, que lo vi en un programa. Pues así como yo te estoy diciendo a ti, que se me hace súper inmaduro lo que esté con Andrea, se lo dije a él. Ese beso en la sala estaba de más y se me hizo súper inmaduro de tu parte. Me dijo, ya lo sé. Pero él no dice, es que yo no, es que porque... No, sí. Él sí dijo, yo lo sé y no me lo perdono, güey. Ya sé, eso inmaduro, es madurez. Fue inmaduro de mi parte. Y ya está. Si hablaran así tú y él, vieras cómo las cosas llevarían otro rumbo. Pero siempre está la posición, el orgullo, sus mierdas de personajes. Yo no tengo un personaje. Él, te juro, no es por lanzársela a él. Pero se lo he contado a Claudia. Siempre que yo hablo con él, y lo han podido incluso ver a veces en condiciones secretas, es él tirándomela. Incluso una conversación que tuve con él hace poco fue, loco, ya. Pero porque está 40 capítulos, tiene rencor. Pero 40 capítulos y sigues hablando de lo que pasó en el segundo, loco. Yo no te estoy sacando cosas en cara más de las cosas que han pasado recién. ¿Y por qué no pides un cuarto rojo con él y hablan de estas... 3 minutos ahí, no. Bueno, si no les da, ¿verdad? No. Pues no sé cómo ayudarlo, simplemente te digo que mi percepción hacia él cambió muchísimo, lo quiero conocer, es un tipazo, güey. No, bueno, tipazo no, es una buena persona, güey. Conócelo. Ya no lo veo como lo veo aquí, yo dije, ay, qué insoportable eres, güey. Qué bueno, porque eres, conmigo güey. Nunca ha hablado así, maldito por eso yo no sí, lo quiero seguir conociendo. Y yo en la gala le dije, güey, yo te quería ahorcar, güey, porque tu inmadurez de estarte riendo del dolor de Mari y de Andrea, le dije, madre, le dije, eso no se hace, güey. Me dijo, no, ya sé, yo estaba evadiendo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y también lo había visto. Mira, en ayer capítulos anteriores. Coge... Andrés es así. O pero sea, es que no está bien. Bien. O sea, no lo, no, él sabe que no está lo está justifico, bien. ¿Me entiendes? ¡Qué susto, Dios mío! ¡Sálgase! ¡Qué susto! Sí, ya ves, para los eventos importantes me mandan. Tenías que llegar. ¿Cómo estás? 3 segundos antes. Sí, estábamos. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de... Lo que está pasando en el corazón de... Que el corazón gusta. De Sebas se está empeliculando. Sí. ¿Empeliculando, pero es realidad la película? Bueno, mira, hasta él, ¿vos crees? Bueno, ahorita lo tocamos el tema. El nuevo murciélago volando. Oye, Alejandro, ¿pero por qué estás ahí? ¿Te doy la espalda? No, vaya. Agarra algo y cabe en otro.
Bien, bien, bien. ¿Cómo están, chicos? Súper bien, bien. Súper bien. ¿Qué tal el intercambio de casas, las pláticas? Ha estado ahí. Tranquilo. Yo al menos todo no, bien, no todo coincidí. Bueno. La dinámica estuvo buena. ¿Le gustó? Sí. Sobre pues, todo el inicio. Primero quiero ver el inicio, sí. Exactamente. Sí. ¿Cómo se sintieron interpretando a sus compañeras? Fácil, porque no hablan. O sea, creo que facilísimo. Fue como que nos ayudó a ambas casas a soltar el estrés. Como sí. Veíamos riéndonos, divirtiéndonos. Y algo que creo que veníamos pidiendo. No. Ah, ¿fue algo que pedían? No, no, sí, solo no. Eso. Yo creo que también ya tenemos la confianza y como para hacerlo y que lo tomen a chiste, broma. No, a chiste, a broma. Gran interpretación de Mare. Gran interpretación. Y ella también lo hicieron muy bien. Lo guardaste lo bien. Pero la risa de Elizabeth, pero el mejor, Austin. Y imitando a Shirley. ¡Bravo! Yo ahorita estoy ignorando y tal, y me intento portar con él todo bien, de pana, pero eso no quiere decir, o sea, ¿me entiendes? Yo en este momento estoy consciente que tal vez cometí muchos errores, pero ni siquiera me quiere hacer... Ya, o sea, sí, yo me juzgo demasiado y me caga eso, mira, me caga... Mare, perdón. Espérense. Me caga juzgarme demasiado, me caga que siempre, que todo lo que él ha dicho de mí ha sido juzgarme. O sea, él me ha hecho mucho daño y la época, la semana en la que yo estuve baja, de insegura, sintiéndome fea, sintiéndome los mala, dos se sintiéndome la pasan no. Jodiéndose como niños de kinder, güey. O sea, te lo digo a ti, hace, se lo dije a él. Él lo hace y yo pero respondo no porque no me queda de otra. No, es que sí claro te que queda sí, de otra. Claro que sí, quedarte callada. Ser una dama. Ignorarlo. Y no creo que más madura y callártelo así con ignorarlo. Lo que más duele es sí, pero al dejar de ser una indiferencia. Sí, le mata. Duele más. Sí, así mira. Pero me cuesta porque le da todos los días y le da tanto que ya llega un punto en que digo, miércoles, o sea, ya, ¿me entiendes? Y por eso en la gala pasada que tú estuviste le dije, loco, para con tus indirectas, para con tus cosas. Entonces, eso fue más o menos. Y el punto es que sí, o cuando sea, él habla, me ha afectado, se hace esa cara. Me ha afectado mucho en mi seguridad nada, y en mí ya. Como mujer el... Incluso por eso ahorita siento que ya no voy a encontrar pareja. No, sí, claro que sí. A ver, porque, vámonos. O sea, porque vámonos me entiendes, respetando. Porque me he sentido tan mal y tan no merecedora de amor por todo lo que él me ha dicho. Yo me siento igual y tengo aquí una semana y media, güey. Sí, pero bueno, yo tengo aquí y he pasado por muchos procesos. Bueno, me gustaría estar pasando por lo mismo que ustedes, pero no. Me duele y estoy en un proceso en el que no le estoy parando bola, intento verlo de amigo y ya. Es que nunca vas a ser su amiga. Y no, también eso es madurez. Jamás. ¿Para qué tanto te interesa ser su amiga, ser su amiga después de un sentimiento tan fuerte que exacto, han tenido? Sí, no te va a interesar. Ser su amiga. Obvio que no te interesa. Ay, no te voy a hablar del tema Andrés porque la gente todo el tiempo comenta, ya deja el tema Andrés ahí. No, el tema lo traje yo, gente. Perdón. El tema lo traigo yo, no ella. Yo lo traje. Insisto, no puedes ser amigo de tus ex y menos de aquel que te hizo daño. Uh-huh. Jamás. Hay que aceptarlo. Nunca. Escúchame bien, maldita. Y me duele también. Siento que una se relación... Se le va a voltear la cabeza, güey. Yo siento que una... Yo se siento... Va, así como... Exactamente. Me duele también que yo siento que una relación se trabaja, que una relación tiene altos y bajos, algo, wey, y que una relación puede tener situaciones como estas y no por eso es tóxica, eso sino no que es se tiene relación. Que tratar. No, yo sé, pero te estoy poniendo en un imaginario. Ya no hay nada. Eso es. ¿No prestas mis lentes? No, pero te estoy poniendo en un imaginario. Una relación también es esto. Esto es una relación. Sí, por eso claro. No es solo una relación. Dios. Una relación puede tener estos momentos y estos conflictos y esto todo, y si se trabajan y se superan, se puede seguir adelante. Y no necesariamente por eso es tóxica. Hay conflictos que se tienen que salir y superar y se sigue. Y ¿sabes eso cuándo es se vuelve tóxico a veces... una relación? Cuando tú regresas lo que te hicieron. Ahí es tóxico. Que no tengas la madurez para decir, bueno, este güey la cagó, yo no voy a hacerle lo mismo, yo voy a tomar otra actitud, con dignidad, con orgullo, con lo que quieras, pero desde otro punto de vista. Bebé, si tú vas juro. Y te pones en la misma, es tóxico, te güey. Lo juro que en un momento no lo hay hice. Respeto. En un momento lo hice. Dije, no voy a... Pregúntale a Eli. No voy a tomar las mismas actitudes que él, no voy a hacer lo mismo que él y me voy a poner en otras. Pero luego cuando, en serio, lo que a mí me fue ese día de que me emperró, fue porque ese día en que yo salí del hospital, estaba a punto, fue el 9 de septiembre que yo caí muerta. El 10 de septiembre es mi cumpleaños. Chicos, ¿cómo ven esta manera de Mariela de venir a hablar con Alejandro, con ustedes, de una manera, se puede decir, a lo mejor sin atacar, sin juzgar, incluso evaluando su comportamiento también, que de momento uno pensaría cómo se suscitó todo vendría de otra forma o lo normal que de momento... Yo creo que muy madura, que Mariela muy madura. Muy madura porque por lo que da a entender, o sea, obviamente tiene un resentimiento en el fondo que es lo que la quebró, por decirlo así, en el momento que estuvo hablando ayer, pero siento que el duelo que ella tenía que hacer o el dolor que tenía que pasar por cómo se había sentido, tal vez ya o lo dejó o lo está dejando bastante atrás porque se le ve decidida de que sí quiere seguir conociendo a Alejandro y de que quiere estar con él y que está feliz con él, incluso cuando llegó le dio un beso o tres besos una sola vez. Claro. Entonces se le ve como que está bastante decidida de lo que quiere, simplemente
lo que tú mencionaste ayer es empezar a reconstruir de nuevo y creo que por ahora van bien, ¿no? O sí, a construir, como dijo Andrés también, porque apenas estaban poniendo el terrenito, preparando el terreno para empezar a construir. Y esto también me dijo que de repente me sentía un poquitito más frío quizás que antes de irse. Y le dije que a lo mejor era simplemente porque no nos veíamos hace 3 semanas, un poco más capaz. Y que nada, volver a verse y volver a agarrar de repente esa fluidez, siempre al principio como que cuesta un chiquito. Y también yo creo que como es Mariela, la hemos aprendido a conocer, que siempre ha sido, pues a lo mejor que siempre puso la pausa, he sido testigo de esa pausa, pero ahora creo que con la plática, especialmente que tuvo con Sebastián, con Andrés, ella también entendió ciertos puntos de ella que tiene que mejorar y que siento que... Sí, se preocupa. Es sorprendente su madurez. Es súper sorprendente. Una mujer así de verdad es bien. Porque acá quizás la conversación es como ella lo tomó. Hay a veces que uno mete cizaña. Y a esa cizaña ella permite hasta dónde. Y es más, te dice gracias. No, sabes que fue lo contrario. La conversación que tuvimos con ella fue muy objetiva. Y dice gracias. Bueno, no fue absolutamente nada de cizaña, sino... Pero fácil, difícil también de obviamente, de tomar. Y tú hablas, oye, mira, se besó con Jessica, y ella te dice, gracias. Sí, obvio. La madurez no es fácil, obviamente. Yo creo que su salida fue muy, muy complicada, pero si podemos rescatar algo bueno de eso que pasó, que fue totalmente complicado para muchos, es el espacio que ella ha tenido para poder evaluar ciertas cosas que tenía ella internas, porque me imagino que ella también tiene fantasmas del pasado que no la hicieron desenvolverse del todo y que lo apreció estando fuera del formato, ¿no? Entonces es interesante verla retornar con más madurez, con más aprendizaje y más decidida a lo que ella quiere. Correcto. Alejandro, de momento, pues, ustedes han sido como ese tipo de relación que pues aunque no se ha hecho formal, se siente o sentimos todos que es como una relación muy, muy seria. ¿Qué te detiene a lo mejor para dar ese siguiente paso? ¿Lo has considerado? Me preguntó hoy Gris lo mismo. O Andrea, creo que fue. Sorry. Y en realidad sí, en mi cabeza está avanzar en algún momento, ¿no? Pasado. Solamente quiero sentirla a ella cómoda nuevamente, como que ahora la siento un poquitito trancada, de repente a abrirse un chiquitito. Y un poco preocupada, quizás después de la conversación que tuvo con Sebastián y demás, quedó un tanto preocupada con que tal vez ella me está obligando a hacer de ciertas formas. Ella quiere como que yo vaya a fluir y ser yo mismo. Entonces, mucho me tocó ese tema. Me dijo que no quiere hacerme sentir presionado. Claro. Me dijo, mira, yo de repente se me hizo que vos estás quizás un poquitito más frío, pero no sé si es una cuestión mía nomás. ¿Pero estás frío? Ahora. O sea, ¿tú te sientes frío o sea, sientes que...? Porque ella te comentó a lo mejor en algún momento que algo estaba distinto, obvio, y yo creo que es natural, la distancia, todo lo que han vivido, reconocer ciertas cosas, pero ¿sí estás a lo mejor tú también con un pequeño freno o no? No, yo creo que soy el mismo, por lo menos mis intenciones acá dentro de mi cabeza son las mismas de siempre, ¿verdad? Pero sí, obviamente perdimos quizás el ritmo que veníamos en un mes, que veníamos teniendo y tuvimos, digamos, 3 semanas de frío. Frenos. Claro, y ahora es como que te volvés a mover la locomotora. Claro, volvés a encender todo, ¿verdad? Entonces, eso nada más yo creo que fue lo que pasó. Eso creo que es lo que ella percibe. De todas formas, esto nos ayudó a verla, a verlo desde otros escenarios, que es muy importante vernos en escenarios distintos. Y construye, al fin y al cabo, refuerza, al fin y al cabo. Y sí, el siguiente paso sí me gustaría dar. Pero quiero sentirla ya más cómoda. Ahora mismo no la siento tan cómoda quizá. Entonces quiero que de repente ella pueda... ¿Por qué no está...? O sea, han platicado bastante. ¿Qué crees que le falta a ella para estar cómoda? La siento un poco desorientada todavía. Dentro del formato ahora mismo, como que llegó hace 4 días nomás. También quiero de repente sentirla cuando nos vamos. Cuando nos vamos y nos encontramos, en las sombras. Nos vamos y nos encontramos en la casa de las mujeres o en la casa de los hombres cuando viene.
Nosotros solíamos fluir de forma muy fácil, nos integrábamos mucho al grupo fácilmente. Ahora como que nos concentramos mucho nosotros en hablar y en digamos, aclarar todos esos puntos que teníamos por hablar. Pero quiero ver que nuevamente ya se sume la familia y viceversa y sentirnos parte del todo y ahí hacerlo quizá. De ese punto que tanto hablabas, de que tú querías continuar y a lo mejor había que frenar, que lo comentabas hace, creo que ayer con Renier. Que claro, correcto. O sea, entonces sí. A lo mejor cuando lleguen a ese punto de la continuación, animarte. Así mismo. Yo sobre todo a ella la quiero sentir cómoda nuevamente y obviamente quiero estar seguro de que obviamente me vaya a decir que sí, ¿no? Entonces, ¿crees que te pueda decir, no sé, Alejandro? Y yo creo que no, o sea, creo que me va a decir que sí, pero creo que ahora mismo no se lo espera. Entonces, si le digo, va a ser así, y me dice un sí, quizás. O sea, un sí frío, un sí, claro. Un sí dudoso. Entonces, yo, Edgar. Me gustaría que ella ya diga en su mente, quiero. Y ahí yo pueda como que leerlo y hacerlo. Edgar. ¿Has pensado ese momento? De a poco, estoy pensando, digamos, de hace 2 días más o menos, acerca, pero así fantaseando con eso todavía. El iceberg. El iceberg. Escuchen, no. Miguel vino a hablar conmigo. ¿Y qué te dijo? Sí, yo soy la amiga que se pega y ustedes quieren jalar. Amiga. Amiga, date cuenta. Pero bueno. O sea, a ver, ¿pero tú qué onda con ese vato? ¿Qué? No, ya, o sea, ya hablamos. Ya hablamos, me senté ahí con él. Ya hablamos, desde que entré estás diciendo ya hablamos. No, pero esta vez sí. ¿Qué hablaron? Hablamos de que él se siente muy mal, se siente sentimentalmente bajoneado, mentalmente bajoneado. Él ya no quiere sentir eso, que le estén diciendo que está confundido, porque él no está confundido. Lo único que ahorita quiere es no tener paz. Paz, no quiere nada con nadie, o sea, quiere estar tranquilo. Ser amigo de todas, llevarse bien con todas y chao. Y chao. Quitarse de problemas. Exacto. Entonces yo le dije, la verdad que mira, yo no quiero ser una piedra en el zapato. O sea, yo no te quiero causar problemas. Yo lo que quiero es que tú estés feliz porque la verdad de todos los chicos con el que siento que para mí es importante que si le pasa algo, a mí me pasa algo de que me enojo o me frustro o me preocupo, es con él. Es como con Renier a ti si le pasa algo. O sea, te afecta lo que siente él. Obvio. Sí, obvio. Obvio. O sea, hay un vínculo ahí, ¿no? Evidentemente, si él está conmigo, si no está conmigo, si estamos peleados. Tanto así que si yo llegara a odiarlo y a él le pasa algo, yo voy a estar allí porque ya siento ese vínculo, esa conexión que yo tuve y más con lo del viaje, que fue solo de amistad, pero pues igual ahí sé como que es mutuo, un cariño especial. Y con los recuerdos que hemos pasado y todo, ya se ha hecho como algo más. Tú sabes, cuando pasas obstáculos, como que la relación se vuelve un poquito más fuerte en el sentido de que ya pasaste por lo malo. Si ya pasaste por lo peor, ya que puede venir, o sea. Sí, claro, sí se fortalece con los problemas. Ay, no, entonces la mía será indestructible. Entonces, exacto. Entonces, puede ser. Entonces, en eso de que estaba ahí, o sea, estaba ahí sentado, yo no sé, yo no es que se sintió tan. O sea, fue un ratito, ¿no? Cogí y le hice, ponte ahí tú. Pues la amo porque le estaba dando consejos de. Y le enseñé a morderse los labios para el vato y ya lo hizo. Me dice, ya lo hice. Y sí funcionó. Es que escúchame, él está así y yo le hago así. Mira, yo no quiero problemas contigo. Eso, chico. Estoy malcriando a las niñas de esta casa, poder del amor. Yo soy Miguel. O sea, obviamente no lo hice tal cual, discúlpame, porque es que es el primer día, ¿no? Pero le echaste ganas, Sí, como que le hice así, después le hice así. Y estaba a punto de ponerle así, pero dije, no, ya está mucho. Y sí, como que le miré y le hice así. Pero yo no quiero tener problemas contigo. Hace firme. Coquetona. Pero yo no quiero tener problemas contigo. Entonces él hizo como que me miró y yo sí sentí un nervio chiquitito, pero ¿viste? lo supo como que. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije, hermana? Espero que no estén sacando eso. Dejen de exponer mis secretos, por favor. No, Dios mío, qué vergüenza. Poder del amor, estoy malcriando a tus niñas. No, pero o sea, ay, no, es que a tus más inocentes. Pero bueno, no, ya, entonces ya, no hablamos. ¿Pero qué? ¿En qué acabó? Supongo yo que hay interés de parte de ella, pero no lo noto tanto como yo estoy del interés. ¿Confías en Shirley? La estoy conociendo para poder generar una confianza estable. Suelo huir por ese mismo miedo de que no resulte o algo. Y
ya vine con otra actitud, ¿no? Entonces sí me gustaría intentar algo con él. ¿Puedes hablar de la situación que está pasando ahora mismo con Elizabeth Yost? Bueno, muy ¿puedes bien. Hablar de eso, no? Mira, en esto te estoy siendo sincero, no me hablo. ¿Vuelve a un triángulo amoroso? Una relación se tienen que hablar todas esas cosas. Melissa también ha dicho que pues, ella no quiere tener hijos. Por lo menos en este momento de su vida, por lo menos no sé si en un futuro, eso ya tendríamos que preguntarle a ella, pero ella lo tiene muy claro. Es un tema que no hemos abarcado así como tal porque me parece que es demasiado muy pronto. Temprano, claro, pero son temas importantes, creo. Pero es algo que sí me interesaría saber porque, ¿me entiendes? No quisiera si no faltan descachivas. No, igual, si no se pudiera, también me gustaría, soy de las personas que me gustaría adoptar un hijo. Me gustaría adoptar. Pero primero mira si puedes tener. Bueno, obvio, sí me gustaría tener, pero aparte de tener, me gustaría adoptar. ¿Cómo es que no puedes fabricar? No, sí, sí puedo tener. Ah, bueno, Frenia, pues me alegra por lo menos saber que estás mejor. Vamos a ver qué pasa. Eso es lindo y quieras formalizar sí, con Melissa. Así que piénsalo bien, piensa cuál sería el momento perfecto. Y pues obviamente siempre, como les digo, platiquen todo y arriesguense. Arriesgarse, la vida es arriesgarse y que pase lo que pase. Bueno. Si funciona, perfecto. Y si no funciona, pues seguiremos adelante. Así es, total. En la vida hay que ser arriesgado, chicos. Así es. Ya, claro. Ya. Sigan, aprendan. Termina con chiquitos. Bueno, a ver, vamos a hablar con Edgar. Edgar, hoy has estado platicando mucho de diferentes temas. ¿Qué está pasando con Claudia? Cuéntalo todo, sí. Adivina qué equipos que ¿cuáles fueron los regalos? Hablabas de reclamos, de cosas. A ver, suéltate. Estamos en terapia de familia. Salió con una piña gris. Fue bien capaz. Un poquito complicado, ¿verdad? Porque siento que yo... Siento cosas. Siento que yo he dado un poquito más del interés aquí dentro, pero ella no lo demuestra aquí, lo demuestra afuera. Pero el punto del programa es demostrarlo aquí, no afuera. So, que no le conteste un buenos días o hola, ¿qué haces? O, no significa que no es real, pero ella lo quiere hacer más afuera. Y yo lo estoy haciendo adentro, pero ella no lo hace adentro. Esa era la confusión. ¿Nada más esa es la confusión? O sea, ¿de ahí no hay más? Decías de falta de disposición, de momento. ¿Qué crees que está fallando? O sea, ¿sí hay interés? Supongo yo que hay interés de parte de ella, pero no lo noto tanto como yo estoy del interés. ¿Entiendes? Pero cuando tienes oportunidad, ¿sí la buscas para hablar con claro, ella? Sí, ¿o ella sí te busca a ti? Porque de momento han habido conversaciones donde ella dice que te busca a ti. Pero de repente debe ser porque ella lo busca a él, pero por mensaje. Pero aquí adentro no. Sebastián. Cuéntame. El boomerang le vamos a decir ahora. El boomerang. Sí, porque lo tira. Y volvió. Mira. A la final esto es como que... Atrapado en su propio juego. Se resume en el hecho de que nos estamos conociendo y pues ahorita nos vamos a dar chance de conocernos más a fondo. Con... Digamos que la etapa de amistad ya está concebida. Ya está concebida. Exacto. Ah, exacto. ¿Cuál es la siguiente? Nivel desbloqueado, la amistad. Okay. Hubo un contrato que les estaba contando ya a los chicos, que es un contrato verbal con ciertas cláusulas. ¿Cómo lo firmamos? ¿Con la lengua? Verbal. No, con el compromiso y la honorabilidad de ambos. Entonces, pero quería firmarlo con la lengua. ¿Ha cambiado usted de un cambio en su claro, voz? Claro, porque hubiese palabras. Dicho, me hubiese gustado verla brincar, pero no. Ahora es, que la honorabilidad ahora es, ¿no? Cambió de y el capacidad. Prestigio. Ella tiene la capacidad. Tú cambiaste de capacidad. ¿Cambiarás como Renier? Buena, Vanessa. Buenísima. 3, 2, 1, tiempo. Jamás. Jamás. De hecho, mi esencia siempre va a estar ahí. Y quedamos en eso. Ella me dijo, deja tus chistes estúpidos. Y yo, pero solo contigo. Sí, solo conmigo. Con los demás puedes seguir haciéndolo. Entonces, por ese lado, bien. Y quedamos en un hecho de exclusividad. ¿Crees necesario hablar con Jessica? Si quieres, yo hablo.
Que se aprovechen también. Pues es que quedamos como... Tú bastante platicador con Jessica, de hecho, pero bueno, eso es... De hecho, pasó eso, quedamos como amigos. Ella me dijo que cuando ella veía a alguien como amigo, simplemente lo dejaba allí, como una amistad. Entonces, no le veo necesidad. Y algo que me recalcó Shirley, más allá de que siempre los temas estén aquí, en tema abierto para todos, que sean abiertos, me dijo, vamos a hacerlo de una manera prudente, ¿ves? Porque tampoco ella quiere eso, que piensen que es por Jorge, que es por Jessica, que es por contenido. ¿Confías en Shirley? ¡Ay! Muy bien. ¡Manga! ¿Por qué? Fue ahí, ¡ya te ibas! Sentió el verdadero terror. ¡Ya te ibas! La estoy conociendo para poder generar una confianza estable. Entonces, ¿no? Por el momento... ¿Es blanco o negro? Estamos construyendo esa confianza mutua. ¿Es blanco o negro? Esa es mi respuesta. Ustedes definen el resto. Es blanco. Es blanco. No, es parece blanco. Como que es gris. No, gris ya no está en el barco. Bueno, y con ese ambiente los dejo. Ahora sí me voy, chicos. Para el día de hoy en PA News, ¡echa! Unidas por un bigote. Unidas por un bigote. ¿Qué querrá decir ese titular? ¿Lo podemos dialogar o quizás solo lanzamos los titulares? Se hace. No, lancemos titulares y después le contamos al público qué es lo que está pasando en vivo. Se puede tomar agua también. Entonces, hagamos porque el tiempo en televisión es solo. Segundo sí. Titular aquí, mira. Pues échale. Más vale pájaro en mano. ¿A qué? Se te escape el ganado. Calusa, acuérdate, los meses de comunicación social. Repítelo, por favor, repítelo. Más baja. Ahí va. Más vale pájaro en mano. A que se te escape el ganado. ¡No! Es impresionante. Por otro titular, es impresionante lo que ha pasado. La frase de la semana. Esa frase la vamos a sacar todas las semanas este año. Acuérdate que Turquía y Rusia la semana pasada se pusieron enojados porque no lo dijimos en todos sus idiomas. Ok, entonces continuamos. Siguiente. Esta acá, es que ese, no, el presupuesto no nos alcanzó. Maldito. Un sushi por cada amiguita. Ah. Tenemos también un titular maravilloso. Total. Tenemos que pararnos para este titular. Obvio, darle la importancia al titular. Lo decimos a la misma vez, es algo impresionante para todos los televidentes y los espectadores de PA News. A la guana, a la tula, a la one, two, three. ¡Sal de ahí, maldita estúpida! No. 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 ¿Es en serio, Don Dai? Es demasiado. Es demasiado. Venga, mijo. Cuéntele el otro titular, mijo, el otro. Échale. Échale, mijo. Estamos. El rating, ¿cómo? Cuéntenos cómo va el rating. Estamos 30 puntos. 30 puntos, mijo. 30. Échale, mijo, los titulares para pasar con Chechepo Bergoni. Soy súper asiento. Échale, mijo, échale. Otro titular. Otro titular. Impresionante esto, nadie lo esperaba. Atención, alerta, increíble. Tuve que pecar por tu regreso. ¡Aguántame! ¡No! ¡No! ¡Señores! ¡Repítelo, repítelo! Tuve que pecar por tu regreso. ¿Y adivina qué? ¿Qué? Todo lo hice pensando en ti. ¡Que retumbe la noticia! ¡Pero por supuesto! ¡Madre de esa! No, también ha sido impresionante, Don Dai, este último titular, que fue impresionante en la última gala de PA House, porque es el equivalente a PA News, es porque la casa es el poder del amor, entonces se la está aquí. Mira, los de Tang. Los vecinos bajo la sombra. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Carla se besa con Andrés y Edgar con Marremía. ¡Marremoto! ¡Tiemblan en Bolivia! Para terminar, los nuevos confundidos de la semana. No, ya, traga, por favor. Gracias.
Por favor, tenemos directamente a los implicados con Cheche Povergoni, nuestro reportero, que ha sido tan especial en esta emisión. Chechepo, cuéntanos, entrevístate a ti mismo. 3, 2, 1. Sí, claro que sí, cuéntame. Unidos por un bigote, ¿qué ha pasado? ¿Cómo te has sentido? ¿Y cómo ha sido esa unión que se vio en la gala por parte de Mare y Andrea, que se unieron completamente para destruirte, pero aún así seguimos viendo jueguitos de dedo? Sí, la verdad que hierba mala nunca muere, dicen. Entonces estamos aquí bastante firmes con esa decisión. Yo no entiendo qué tan poderoso puede ser el odio como para hundir a dos rivales, pero de una otra manera se la ve bastante unida, y si me reconcilia con los dos, de repente habría la posibilidad para un beso de tres. Vamos a hablar de los temitas que nos competen, ¿no? En esta hermosa casa del poder del amor. Marielita, ¿cómo vas? Muy bien. Hoy estoy muy contenta con otra actitud. Platiqué con Alejandro. Me encanta poder platicar con él este tipo de temas. Es decir, siento que me estoy abriendo con él. Y es algo que no suelo hacer. Porque como le comenté a él, estoy en un punto en el que yo normalmente, cuando estoy saliendo de mi zona de confort, siento que me agrada mucho a alguien, que me gusta mucho a alguien, que estoy compartiendo mucho con alguien. Suelo huir por ese mismo miedo de que no resulte o algo. Entonces, llegó otra vez ese límite. Igual que yo. Llegué otra vez a ese límite, a ese punto, a ese nivel, pero aquí no puedo huir y tampoco quiero huir. Sí. Eso es lo más importante, el que tú adentro no quieras, porque poder huir siempre hay formas. ¿Que nos quieras? Pero no quiero. Y la apertura que él tiene y estar ahí y escuchar. Yo le digo, yo tengo pedos mentales, o sea, tener presente. Pues yo quiero trabajar con esos pedos mentales. Le dice, me encanta que tenga esa apertura para construir, para empezar, no decir, ay, no. O sea, construir, que es lo que yo visualizo, siempre se lo digo a él, de un futuro. O sea, saliendo de ese programa, construir, visualizo algo fuera, no solo aquí. O sea, aquí, conocernos, tener un nivel de confianza, el terreno así hechito, me explico. Pero sí, estoy muy contenta por la plática que tuvimos y sí. Van por buen camino. ¿Te sientes tranquila? Sí. Había una preocupación de tu tranquilidad emocional, sí. Mental. Sí. Ya estás un poco más tranquila. Sí, es muy importante platicar, es muy importante la comunicación. Me parece de los puntos más importantes, la comunicación. Dejar de suponer y uno guardarse las cosas, sino expresarlas de la forma correcta en el momento correcto. La tenemos aquí en estudio, a ella directamente. Es una chica que está siempre feliz y que nos quiere contar. ¿Usted está hablando de Andreina? Sí, ella nos va a contar la experiencia. Por favor, Chechepo, la puedes entrevistar, por favor. Y queremos ser muy directos con ella en cómo se siente. ¿Cómo te sientes, Andreina, en estos momentos? Me encanta verla feliz. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sí, eso quería decir, que estoy feliz. Señora, ¿usted ha tomado o ha consumido algún estupefaciente como para verse así? Porque no me parece normal su comportamiento. Eres un buen tipo, pero siento yo que a veces no te sabes expresar bien. En mis país, no te entiendo. Andreina, ¿A usted le gusta brincar, señora Andreina? ¿O en el trampolín? Ah. Estoy feliz cuando brinco. Andreina, por favor, queremos preguntarte exactamente, ¿tu felicidad vino antes o después del último viaje? ¿No se nota mi felicidad? Es impresionante todo lo que hemos logrado. Y tenemos también una última noticia impresionante. ¡Claro que sí! Acerca de un regalo que cambió la vida, cambió el estado de ánimo de un señor que podría decirse que es tu roomie. Para esto tengo que decir esta frase y literalmente, grábalo, porque se va a quedar en la mente de todos los televidentes. ¡What the f***! ¡What the! Man, what the fuck, un sushi por cada amiguito. Claro que sí, es así. Increíble. Usted tiene que decirme en este momento, ¿usted va a aceptar ese intercambio de un sushi por cada amiguita? ¿Va a doblar el brazo? ¿Va a doblar otras cosas? ¿O va a doblar su relación?
realidad fueron 45 piezas de sushi. O sea que son 45 amigas, son 45 amigas eso. Aquí, aquí solo hay 9, eso tengo una, saca la matemática, 36. Señor, por favor, le vamos a hacer la pregunta. ¿Los sushi es para que elimine a 45 amigas o para que, o porque tiene permiso de 45 amigas? Tengo permiso para 45 amigas. Montón. Dilo. No puede dilo. Ser. Chechepo. Eso es sin contar los se palitos. Se detienen todos los semáforos. Eso es sin contar los palitos, dice. Los palitos de... Los palitos sushi, chinos. ¿No? También Chechepo, con... sabemos que esta noticia es bastante importante y viene ligada incluso con ese regalo de sushi, pero se detienen los semáforos, se detienen las autopistas, los pájaros dejan de volar, ajá, las cigüeñas definitivamente dejan de traer hijos. Y es impresionante. Deja de ser cizañero. Y yo dejo venenoso. Venenoso. Okay. Es increíble, lo dices tú, lo digo yo, lo decimos todos, pero esto es una noticia que pasó. Atentadamente el fin de yo semana. Posiblemente tenga una idea de cuál va a ser la pauta. De cuál va a ser la pauta que ustedes me están diciendo es en este momento. Es una noticia que nadie sabe, pero la tenemos que decir. De pronto yo por algún motivo tengo muchas ganas de quedarme con mi entrevistado aquí porque creo que está involucrado. Chechepo, ¿a usted le parecería prudente que digamos la noticia y que el entrevistado nos cuente qué pasó o decimos qué pasó y después el entrevistado nos diga la realidad? Tienen una sola oportunidad o si no lo sacamos en la gala y usted sabe que el poder del amor lo sabe todo. No. Pero diga la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Escúchame algo. Cuéntame. Yo siento que ha habido bastantes cosas en este reality. Que nos ¿volvió Andreina? ¿La cual? ¿O es Mare? Yo creo que no se puede decir este... titular. No lo vamos a decir, pero es que cambió la vida de los participantes el fin de semana. Sufrirán mucho si decimos este titular. ¿Cuántos? ¿Dos? Ah, bueno, no importa. ¡No importa! ¡Échale, mijo! ¡Vamos a hacerlo como se debe! ¡Sal! 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 ¡Sal de ahí, maldita lisiada! Puede empezar a derrumbarse o quitar un bloque. Shirley. Yo sabía que eran con ella. Shirley, cuéntame, Shirley. ¿Qué te cuento? Todo lo que quieras contarme. No sé, pues, ¿qué quieres saber? No sé, ¿qué te abrió a tener esta plática? Sastian. ¿De quién? Sastian. ¿Por qué el cambio? Porque el día de ayer estuve bastante mal, estaba abrumada con varios problemas. Y llamé a mi mamá, conversamos bastante, incluso hablamos también de Sebastián, porque no se pierde ni un capítulo. Y hablamos sobre el tema, le comenté un par de cosas y bueno, me dijo que tratara de ser más abierta, que no esté tan cerrada a darme la oportunidad de enamorarme de alguien, porque de repente lo tenía enfrente y no me daba cuenta. Y que siempre estoy como que bloqueada, siempre estoy como que alejando al resto y que no debería ser así. Y me aconsejó, bueno, un montón de cosas en realidad. Las mamás siempre. Sí, no conversaba con ella hace mucho tiempo. No me gusta hablar mucho, entonces ella también para en sus cosas y como que no había tiempo, pero también por el cambio de horario, pero lo conversábamos y me sentí mucho más aliviada, mucho más tranquila y ya vine con otra actitud, ¿no? Entonces sí me gustaría intentar algo con él, si funciona en buena hora y si bueno no, igual quedamos como amigos. De hecho la química existe, el gusto también hay, es mutuo. Y nada, vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, tampoco es que ya estoy con él y que mañana me van a ver besándome, pero todo poco a poco y él pasado me... Pasado mañana. Pasado mañana, en el otro capítulo. Todo cambia de capítulo a capítulo, después de la gala. Ajá, pero le dije que igual que quería que las cosas vayan así por los comentarios de Andrés. Que siguen, cierto, de hecho, lo estaban comentando de momento... Que el contenido. Bueno, el tema, el contenido, que se fue Jorge, que ahora... ¿Cómo te sientes tú con ese tipo de comentarios? En realidad me interesa mucho lo que piense Sebastián, no el resto. Y se lo dije. Él me conoce bastante. Sabe que si estoy con alguien es porque en realidad quiero estar o porque siento una atracción por alguien. No estoy con alguien por un contenido, porque no tenga que hablar. O sea, si me eliminan o no me eliminan... La verdad que como lo dije hace unos días, tengo a alguien esperándome, creo que he llegado bastante lejos, me voy muy agradecida, o sea, no estoy con alguien simplemente por no ser eliminada o porque necesito contenido o porque tengo que conectar. Claro. O sea, creo que lo de Sebastián ya viene tiempo, incluso creo que si hubiese sido el caso,
cuando sucedió lo de Piña, por ejemplo, el acercamiento que ellos tuvieron, pues hubiese yo reaccionado, ¿no? Entonces, no es el caso, simplemente que venían pasando cosas con él que no me agradaron, incluso antes de que yo fuera al cuarto rojo, dije que yo quería darle un beso. Entonces creo que por ahí se van a dar cuenta que no es un tema de contenido. O sea, sí quería darle un beso, las ganas estaban, pero voy y me entero de que él me hizo el juego del gas y de nuevo se comenzó a retrasar de nuevo todo. Entonces, fue por ese lado, ¿no? Y el tema de Jorge ya se había terminado hace tiempo. Entonces creo que yo con él también dejé las cosas claras. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si yo me quiero dar la oportunidad de conocer a Sebastián más, estoy en todo mi derecho. Si la gente piensa que es contenido o no, la verdad que muy poco me importa. Siempre soy de las personas que hago lo que siento, lo que pienso y no me importa mucho lo que diga el resto. Y lo que quiero hacer es eso, ahora y ya. Pues cada quien tiene su derecho, ¿no? ¿A poco no? El siguiente titular se llama "Tuve que pecar por tu regreso". Todo lo hice pensando en ti. Por favor, San Alejandro, ¿podría acompañarme de vuelta al punto de entrevista? Qué bravo, qué bravo. Ha perdido un poco el tono, PA News, hay tensión en el ambiente. Yo no sabía, o sea, sabía que pensé que muy bravo. Al título. De vuelta. De vuelta, por favor, estudio, me da una colaboración. Estamos aquí con un poco de intensidad, no sabemos. Sentimos que rompimos una ventana. Pero vamos a ver, sabemos quién. Sabemos que vi este libreto. Este libreto estuvo en junta. Estuvo en junta. Todos lo hablamos y lo aprobamos. Son unos malditos hipócritas. Fue una decisión de 5 a 8. No, ¿cómo? De 5 a 3. De la tarde, 5 a 3 de la tarde. Sí, tenemos también grabado el momento. Lo importante es que lo dejamos siempre bien parado. Sí. Mi querido... Yo no congenio con eso porque he tenido un suceso donde no lo he dejado bien parado. De nuevo, tuve que pecar por tu regreso y, por supuesto, todo lo hice pensando en ti. Bueno, gente, yo solo sé que he conocido a una diabla que, que me ha traído al paraíso. Chicos. Hermanos. Hola otra vez. Hola, ¿de dónde estás? ¿De mí? Austin, antes de comenzar, tengo que decir, Austin, nosotros te debemos un premio a ti, a Eli, por el día de ayer. Así que ven a casa de las chicas porque te voy a dar tu premio. Miguel, te vemos más tranquilo. Ayer te vemos un poco tristón o serio, no sé, hasta incluso se lo comenté, le dije, ¿dónde está la famosa sonrisa del chico que siempre sonríe? ¿Cómo estás? ¡Falso! Falsa es otra cosa, pero en realidad contento y tranquilo de poder haber hablado las cosas con las personas que tenía que hablarlas. Siento que habían temas que ya me tenían como agobiado, cansado de tocarlos a cada rato y pues nada, creo que lo que tenía que hablar con esas personas ya lo hablé, me siento tranquilo ahorita mismo y a echar para adelante, a tratar de buscar que ese Miguel Alegre vuelva a salir y a estar contento con lo que estoy haciendo aquí. Austin, ¿cómo estás? Bien. Austin, maldito infeliz. Llegó Austin y Eli tienen un premio pendiente, así que le voy a pedir a Hussein. Y el audio, por favor, camarita, el audio. Se comenta de que a las mujeres le parece... Vemos a un hombre sudando, a un hombre nervioso, que no está... Con miedo, Vanessa, tipo con miedo. Discovery Channel. Con miedo. Vemos con miedo a perderla. Un macho. A perderlo todo. Lo que es tuyo se cuida solo, vemos no tengas miedo. Vemos a un macho un poco asustado. Que dice de que... Con miedo a perder el momento en que Eli va a ser... También vemos acá presente en la casa de los varones a un macho bastante sumiso, a un macho que está con el cabizbajo, que está deprimido, que está decaído, porque siente la amenaza de esos músculos que bailan al son de la música de los ojos que están pestañeando a Elizabeth. No puedo verlo. Ah, que está pa... ¿Por qué hacen esto? Siente, cuénteme usted que lo tenemos presente ahora. ¿Dónde está el poder del amor? El poder del amor está en las miradas que están teniendo mientras están degustando. El poder del amor se está apoderando de esa cena, quiero comentarles.
¿Usted se siente inseguro? La hamburguesa es lo único que veo. ¿Usted se divierte con la situación? O sea, no, ¿qué química, verdad, ahora sí, vamos química a que tienen ellos con la hamburguesa? ¿Lo que tienen ellos? Yo creo que más química hay. ¿Dónde hay más química con la hamburguesa? Yo y la hamburguesa ahorita. Más entre química hay entre las papas y entre la hamburguesa que entre ellos mismos. No, entre Austin y la hamburguesa y él y la hamburguesa. No, la relación más estable del poder del amor, ¿saben cuál es? Con la comida. A ver, Vanessa. ¿Sabes cuál es la relación más estable del poder del amor? ¿Cuál? Teodoro con su parche del poder. Ay, gracias. Nunca lo ha dejado. Me voy a remitir a quedarme tú y tu callado. Guitarra, Miguel, su guitarra. Oye, ¿vamos a continuar con el casting o no? ¿Quién era la interesada? ¿Claudia? ¿Claudia, te interesa hacer el casting? ¿Qué eres loco? Déjame ver a Elizabeth. Pero si entonces, me ¿quién va a correr el casting? Si Melissa sigue contratada, es la que debería correr no, el casting. No, pero es que Melissa tiene su segmento. Yo también de... quiero hacer el casting. Nominados. A ver, dale, Andreina, te vamos a dar la oportunidad, pero en este escenario necesitamos que estés feliz de verdad, por favor. Está bien, vamos, está improvisa, bien, señora. Vamos, dale, Andreina, suéltala. ¿Ahorita mismo? Sí, ahora, ya. Esto ahora. Es de una. La esencia ahora, de PA News es la improvisación, así que, Andreina, adelante, por favor. Tenemos a la nueva reportera, Sebastián, desde acá, desde Turquía, para el mundo entero. Sabemos que... hay nuevas contrataciones por parte de PA News. Tenemos Andreina. A Edgar Señas, que es el encargado de dar las señas con respecto a todo el lenguaje incluyente que tenemos en PA News. Y adelante tenemos a nuestra nueva prospecto en PA News, que nos va a contar las últimas noticias de las casas, es que no, de la casa de las no chicas, por supuesto. Yo, Andreina, no, bravo, no, Andreina, no. Adelante. A ver, por favor. ¿Cómo lo harías, Andreina? Las chicas tienen... las suelta. Chicas tienen dudas referente al casting, ¿qué necesitan? Mientras ustedes les explican y hacen el casting, yo me voy a retirar. Yo quiero que me sorprendan con su nueva contratación. Los dejo con la conexión. Y recuerden, mañana quiero tener una sorpresa. ¿Quién es la nueva que ustedes agarran para ser la nueva reportera de PA News? Quiero recordarle al público que voten www.elpoderdelamor.tv por su favorito, porque ustedes son parte de esto y ustedes pueden blindar su casa, chicos. Te envía las instrucciones, yo me despido. ¿Puertas abiertas? No. ¿Puertas abiertas para hacer el casting allá? Conexión abierta. Conexión para su casa. Lo que tienen que hacer es compilar las noticias que pueden pasar tanto como adentro o afuera y acomodarlas de una manera creativa. Entonces, esto también lo podés tocar en el tema aquí en el programa y también tenés que llevar... tipo, Sebastián está implicado en una noticia, vas y le haces las preguntas adecuadas. Para eso tenés que prepararte tanto con la noticia o con las preguntas de la persona que está implicada en el tema. Puntos básicos para el casting, para las chicas que son las aspirantes en PA News. Improvisación, creatividad, actitud, creatividad y creatividad. Improvisación, actitud y creatividad. Así y saber que los chismes Andreina de la Bravo. Semana, ¿no? Perdón. Saber los chismes de la semana. Puede ser. Es literal como tú quieras hacerlo. Si cada, por ejemplo, si cada una de las chicas quiere tener un segmento propio, es bienvenido. La idea es de que todas brinquen y de que favor, cada una en primera participe. Plana, Melissa tiene una forma peculiar de hacerlo. Vamos a ver quién lo hace diferente. Eso es lo que estamos buscando. Cabe resaltar, mi querido Don Dai, que si ninguna cumple las expectativas, pues nos quedaremos con la que tenemos. Pero es que Melissa lo hace súper bien. Yo no ¡cállate la boca! Es que, a ver, yo quiero que entiendan... ¡Cállate, que a mí ya me despidieron! ¡No! A usted no la hemos despedido, usted está encargada de un segmento. Yo siento, yo siento que están tomándolo a reemplazo, no es reemplazo, es segmento. A los arrepentidos de la semana. Nadie lo va a hacer igual a Melissa, nadie. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Cero! ¡Muy, pero muy buenas noches! ¡Noticias! Esto es PA News, el lugar de la noticia del poder del amor, casa de hombres, casa de mujeres, los últimos acontecimientos en exclusiva que pasan en este reality maravilloso que ha conquistado Latinoamérica entera. Piña Flow, la vamos a bautizar. En estos momentos tenemos a Piña Flow. Piña en Flow. Nuestra conexión directa. Piña Flow, nos escuchas. Cuéntanos las últimas noticias en el poder del amor. Échale. Vamos a hacer de cuenta que hay delay. Ok. ¿Puedes hablar de la situación que está pasando ahora mismo con Elizabeth y Austin? Bueno, muy ¿puedes bien. Hablar de eso, no? Dale. Muy bien. Muchas gracias. Estamos en una nueva edición de PA News. Evidentemente yo me encuentro en los exteriores
Para darles el pronóstico del tiempo, de cómo está el clima del amor acá en la Casa del Poder del Amor. Apagado. Quiero contarles que tenemos evidentemente un panorama un poco nublado con el tema de Miguel alias Teodoro. Panorama totalmente nublado, el hombre está indeciso. Y se nubla de imagen. Se nubla, ya ahora. Se pronostica también una lluvia de puñetes para ¿qué? Sebastián. ¿Qué? Evidentemente, ¿qué? Por parte de Jessica, porque está desilusionada. ¿En qué momento será que este hombre determina sus sentimientos? Razón, si no me hacen respóndanlo en casa, estaremos pendientes a sus comentarios. Sebastián, bravo. Seguimos contigo en estudio. ¡Me gustó! ¡Contratada! ¡Me gustó! A ver, ahora, dale gris. Estoy bastante sorprendido por anonadado por esas declaraciones de nuestra nueva aspirante a PA News. ¿Me puede decir la fuente de esa información? ¿Eres tan amable? ¿Podría entrevistarla? Este es el pronóstico del amor, todo menos confiable. PA News, hay un rumor de que le escribió, no le respondió porque tal vez el chico no estaba tan interesado en ella. ¿Qué será? Eso quiere, mira, lo que yo voy a entender. El rumor es que le daba detallitos, pero por las sombras. No respondía los chats. Por las sombras no pasaba nada. Era solo. Yo voy a decir mi punto de vista al titular que acabo de lanzar, Teodoro, sin saber. Ajá. Lo que voy a decir no es real. Es inventado por lo que acabo de escuchar. Siento yo que alguien le escribió a Gris. No. ¿Quién sabe si es que en el almuerzo me llego a abrir un 0,1%? Es para dejar abierta una posibilidad, ¿me entiendes? O sea, ¿me tengo que sentir especial por ese 0,1%? Sí, 0, te tienes que sentir especial, eso, obvio. Porque alguien como yo no se abre así nomás. Okay. Mira, en esto te estoy siendo sincero, no me abro. Así nomás. Uh-huh. Ahí, ¿cómo ya te me, abres? Ahí ya me estoy abriendo, por ejemplo. Ya al decírtelo simplemente. ¿Cómo te abres? Como tú quisieras que me hubiese abierto. Sí, en la parte del casting vamos a dejar que ellas nos sorprendan con un tema que solo saben ustedes y que ahora mismo lo pueden poner en la mesa del PN News. ¿Quién está casteando? O sea, bueno, ¿quién está participando en el casting? Todas. Las que quieran. A mí no me interesa el puesto, se vale. Las que quieran. A mí no me interesa el puesto. Ah, bueno. A Jessica no le interesa. Dale, Jessica. Que no quiere, ¿no entiendes? No quiere. Ya, pedale tú, Perú, ya. No me interesa el puesto. En estos momentos, no. Pero hay una duda. ¿Qué habría pasado si el chico que le escribió a las chicas que lo dejó en visto... Te interesa el tema, Gris. ...había contestado? ¿Qué habría pasado? Ah, ¿será que Melissa se habría agarrado de las greñas con Claudia? Pero Claudia no habría podido agarrarla de las greñas a ella porque no tiene mucho cabello que agarrar. ¿Será que la presunta implicada en este caso de nombre de un color vuelve a un triángulo amoroso? ¡Oh! Porque está abierta, Gris está abierta. Estoy abierta. Me gustan estas audiciones. Me gustan estos términos. Estas audiciones están muy interesantes para PN News. La junta directiva tiene mucho que discernir. La consejera en cuestión solamente tiene una parte de la historia. Tiene una parte, evidentemente. No he visitado hasta ahora tu consultorio. ¿Por qué no hemos llegado aún a conversarlo en el cuarto? La presunta implicada todavía tiene que llegar a su dormitorio a hablarlo en la casa con la presunta mediadora. El implicado habló. Nada más que decir, señores, en este momento se cierra este caso por el momento porque claramente habrán a todo esto, nuevas ¿qué tiene que decir Esga? Después de unos días y después de unos mensajes. Chechepo, por favor, información directa del implicado. ¿Qué Esgar, ¿qué tienes ¿cómo para está declarar? Esgar? Esgar, ¿usted qué tiene que decir para la persona que está dejando en visto mientras él solo quiere desearle los buenos días, decirle que le vaya súper bien, de que se cepille súper bien el cabello y queden bien esos churcos? ¿Churcos? El nuevo confundido de la semana. El mensaje entró. El nuevo confundido de la semana. Entró a los requests. Yo no entro para ese lado. ¿Qué video no me quieres mandar? ¿Ah? ¿Qué?
Me escuchaste. Te prometo que no te escuché. ¿Qué video no me quieres mandar? Ah, Eli, Dios mío. No es nada malo. Es de cuando salimos de fiesta y rompimos todas las reglas. La primera vez, obviamente. Aclarando. Un video gracioso, en verdad, gracioso. Nada malo. Ah, bueno, envíamelo. Si te portas bien, te lo mando. ¿Cómo me pudiera portar bien? Según yo, me porto bien. Eso, según tú. Según tú, tú haces todo muy bien. Según tú también. ¿No? ¡Al fin aceptó! Graban eso. Porque soy perfectamente imperfecto, ¿me entiendes? ¿Sí? Aunque no parezca. Solo tú te crees un Adonis. Yo no he dicho eso. No. Yo tampoco. No sé por qué dijiste eso. ¿Qué? Lucifer. ¿Qué? ¿Quién hace así de tu familia? Nadie. ¿Y a ceja? Nadie. No, nadie. Ni tu mamá. Mi papá puede mover las dos, pero no es que lo haga. Como, o sea, si tú le dices, lo hace, pues. No es que lo haga. A ver, tú hazlo. La otra. No, no puedo. Tengo la mitad paralizada. O algo así. No sé, se la puede estar. No sé. ¡Ajá! Eso hace mi papi. Justamente eso hace mi papi. Debe ser un tipo apuesto, tu papi. Sí. Demasiado. Cuando salimos me da... ¿Por tu papi? Por mi papi. Señorita gris, verde, azul, amarillo. Me voy a tomar el atrevimiento ya que estoy haciendo casting. Confundido? De yo misma entrevistada. ¡Ay, esa es la polémica, señor! ¡Qué bonito! Responde. 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 Por ahí viene del mismo lugar de Eduardo. Perdón. Por ahí me cayó un mensajito y yo lo respondí, sí. ¡Ah! ¡Sí respondió! Así que vemos la inclinación hacia... Gris, ¿viste la foto de perfil sí o no? Porque hay veces que a nosotros nos escribe a alguien, tú le contestas, pero de una baja la foto para ver cómo el man está, ¿no? ¿Viste la foto de perfil de Edgar? Sí, vi la foto de perfil. Obvio, entré a su perfil y vi todas sus fotos. ¿Y cómo era la foto de su perfil? Todas. O sea, que tenemos unas stalker entre nosotros. Gran departamento de inteligencia que tenemos acá en la Casa de las Mujeres del sí, Poder entramos del Amor. Todos. Y bueno, qué interesante estar aspirando a un puesto de trabajo y enterarme de cosas que me dejan, pues, mucho que desear, me dejan con sabor a poco, me dejan picada de chisme, por decirlo así. Hoy será una larga noche en la que tengo mucho, mucho que pensar y no sé si esté dispuesta a tomar este puesto de trabajo. ¿Cuántos años ha sido lo mayor que con una persona que ha estado? ¿Mayor? Fíjate que no mucho, ¿ah? Siempre ha sido algo... ¿Cuánto? ¿Contemporáneo a mi edad o...? ¿Tú tienes 26? Yo tengo 26, sí. Uh-huh. ¿Será 30? ¿Qué? Yo tengo 26, 30. No, yo sé. Con 4 años. ¿Y menor? ¿Menor? Sé 21. Sí. No me gusta... ¿Pero tú cuántos años tenías? Cuando tenía ya 21. Ah, y ahí cambia todo, pues. Claro, o sea, me refiero... Ahí cambia todo. O sea, no ahorita, pues. Claro. 18. ¿Esa persona 18 y tú o tú 18? Yo 18. ¿Y ella? 21. No, lo menor, o sea... 21. 21 es lo menor. No, o sea, me refiero a que... Es que depende de la edad que me ponga. No, me refiero a que... ¿Cuántos años menos que tú han tenido ellas? Si tú eres 18... Generalmente yo salí... Bueno, no... ¿Con mayores? No he salido como tal, pero... Sí, mayores. Ah. Sí. ¿Tú? ¿Mayor? Ahorita. A mí no me gustan mayores, a mí me gustan menores. Me gustaban. Menor, yo estaba como... No fue mi novio, pero salía con esa persona. Yo tenía 18 y él tenía 15. ¿Eli? Dios mío. No me voy a meter a la cárcel, por favor. Ya pasó eso. 15. Sí. Interesante.
Porque las chicas de esa edad se fijan en gente mayor, entonces. Yo, a mí nunca me gustaron mayores. Nunca. Y eso porque. No me gusta robar colágeno, no que me roben. Dios mío. No sé. Siempre me gustaron menores. O sea. Entonces te están robando colágeno. Entonces. Están robando colágeno. No lo había pensado. Gracias, Osti. Gracias, porque no lo había pensado. Tú solita te vendiste. No, sí, perdón. Pero siempre, o sea, creo que el papá de mi hija sí tenía como un año y medio más que yo, dos. Ah, por ahí. Pero lo más, o sea. Vaya, por ejemplo, yo siempre dije, de 30 en adelante, para mí es viejo. Para mí. O sea, a mí no me gusta. Claro, sabemos que no es viejo, pero es como que un... Para mí. Por eso te digo, o sea, es un rango que ya no. ¿Me entiendes? Y hay gente que, o sea, entre mayores, mejores, ¿verdad? Hay de todo y para como todo. Como tú, ¿a ti te gustan mayores? Depende, porque... Aunque aquí no, bueno. Depende, porque hay chicas que son muy maduras siendo jóvenes también. Es que yo, no por ejemplo, ver, de joven siempre he sido bien maduro. No tiene nada que ver la edad, porque sí, creo por que de mis exnovios, el más maduro tenía mi edad. En ese tiempo que estuvimos juntos, yo tenía como 21 años quizás, o 20. Claro. Sí, pues es relativo. Muy relativo. Pero sí, hay chicas que tienen 18, 20, 21 años y son súper maduras. Es que también es la vida. Eso. Porque... Lo que te tocó vivir, cómo quemas las etapas, todo eso hace que vayas madurando antes de, inclusive. Uh-huh. La pregunta aquí es si está dispuesta a cocinar, ¿cómo se llama el plato donde hay? ¡Maluma! Un yapingacho, Mare, que es un plato que sí se puede hacer acá buscando los ingredientes. Un yapingacho. Para toda la casa de los hombres. No, yo les voy a comprar helado a todos, pero yo cocinarles a ustedes. No. Yapingacho. No, o sea, Mare, el que está haciendo la negociación, disculpen, secuestradores, escuchen. El que está haciendo la negociación me acaba de decir mentirosa de nuevo, así que vamos a poner nuevas condiciones. Vamos a poner las condiciones. ¡Vámonos! No, las condiciones son... Mare, si de te parte nos va y parte, así, porque aquí hubo. Arráncale una pluma. Okay. Insulto. Mare, de nuevo. Se reiteran los insultos. Si te nos va a poner presume. Así, entonces vamos a tomar otras medidas. Bueno, estas son las medidas que vamos a tocar. Mira. Pásame la cinta métrica. El pájaro tiene más comunicación con el secuestrador, más. Primer plano para esto, por favor. Porque va a sufrir un. ¡No, marihuana! ¡Oh! ¿Vas a hacer el yapingacho, sí o no? Sí ahora, o Mare, no. ¿Vas a hacer no el yapingacho? Ahora, yapingacho. ¿Va a seguir poniendo sus condiciones o va a ceder? Si no accede a nuestras condiciones, va a sufrir más. ¡Córtale la cabeza! ¿Vos crees? ¿Yapingacho o nada? ¡Qué feo! Es que por favor, un mofongo. Para ponerle picante a esto. Otra, porque no sirvió. Un mofongo, por favor, un mofongo. Va a escuchar. ¿Qué te pasa? Y con un mofongo. Va a escuchar, pero me vuelves a decir mentiroso y te juro que le pongo veneno a tus papas. Ya, tenemos un trato. Mare, te juro. Mofongo. Veneno a tus papas, bro. Tenemos un trato, vas a ser ya pingacho. Ya tenemos un trato, la puta que nos parió. No es que estoy negando nada, no se me carguen a mí con eso, hablen con ella. Es que ella evidentemente tiene un conflicto contigo. Ayer fui a hablar con Sebastián y estaba Andrés, de que le había dicho pues de que ahora que ya no está Murcielaguito, él iba a ser mi próximo contenido. ¡Dale, corre! ¡Dale! Tengo un chisme para usted, pero... ¿Chisme de qué? Pero significa traicionar a una persona en mi casa. Justo llega Edgar el momento en el que es mi turno. Silencio, no la agarres. Él es un hombre sin dignidad. Ella decidió que le iba a dar una oportunidad, él se va a hablar con ella y ahorita al tipo le cuesta hasta saludarme. ¿No quiere? Bueno, entonces tú y yo, adiós entonces. Adiós. Le voy a ofrecer la oportunidad de dar beso. Martes. Ahí sería beso. Cuatro besos y tres cachetadas. ¡Ah!
por lo que pasó con Shirley. ¡Duro! ¡Oh! ¡Alguien está! ¡Son tres pesos! ¿Dónde está tu mente y tu corazón ahora? Eso es jugar, amiga, eso es jugar. Con los tres detalles no veía interés.